No se escucha. Menos mal que Que le dais. ¡Pum! A mí ya se me escucha y ahí tú se le va a escuchar ahora mismo. aló, aló. Hola, hola, ya se nos escucha, ya se nos escucha. Vamos. ¿Qué pasa? No habíamos dicho nada interesante, chavales. Pues que había desconectado aquí el micro y tenía unos que no eran. Ahora sí, Ahora ¿verdad? sí. Sí, ahora dice, algunos Sí, dicen sí. ahora sí y otros sí. Sí, alguno va con un poquito más de retraso. Vale, que bueno, pues cosas del directo. 3-6, Vale, vamos a ver. perfecto. Bueno, ya sabéis que las partiditas nos las van pasando poquito a poco, pero así cultivamos la paciencia, que siempre es importante en el ajedrez para vuestras posiciones con un poco de ventajita. Ta, ta, ta. Vamos a ver. Aquí manda como un millón de partidas. Aquí tenemos Esto es, ah, este es a duro, pero Emilio. bueno. Emilio contra Duda. Vale. Luego ya en cuanto empecemos a tener los nombres de todos los jugadores que nos habían dado hasta hoy. Ah, pero los van borrando ronda tras ronda. Qué tíos. Porque digo, si empezamos a tener los nicks, ya yo puedo hacer una cosa para tenerlo. Así que los voy a guardar luego para que por la noche podamos poner que nos salgan bien los nombres. Así de momento, pues tenemos un poco que averiguarlos casi. Bueno, Emilio con negras contra Duda. Entre Jean Christophe. Bueno, Vaya. Emilio juega muchas veces estas líneas así de India de Dama, súper sólido. Pero bueno, vamos a ver. Aquí la verdad es que la posición de duda me gusta bastante. Es alfil D6, obviamente no está muy bien. Qué curioso, ¿no? Le ha hecho Y. alfil F4 en. Aquí, en. Sí. En la 3, ahí con todo el morro. Alfil B7, 3. Y alfil B4, caballo FD2. No había visto nunca este orden tan curioso. No, la verdad es que yo tampoco, y bueno, pero Duda se caracteriza por jugar esas cositas raras, ¿no? Cuando Ya, está sí, allí. tiene mil ideas diferentes. Hay una para cada día casi, sí. No es que sea un Sí. especialista en líneas principales, precisamente. Cosa que seguramente cuando quiera dar el salto de nivel a la superélite, ¿no? Que es un tío que realmente diría yo que puede dar el salto en algún día a un top 20, ¿no? Bueno, top 20 Claro. es que creo que ya es, ¿no? Casi. No, como para no dar el salto. Pero más arriba, ¿no? Todavía. ¿Qué número está ya, Duda? Es que está el 16, ¿eh? Con 22 años, ¿eh? A 16 está, Los 16 ajá. del mundo, sí. Cuando mejore las aperturas de este hombre. Recuerdo que hubo un tiempo que se decía que él se iba a retirar, ¿no? Que se iba a dedicar a las matemáticas, no sé qué. Ah, sí. Bueno, pues, hombre, con Sí.2.753 ya le recomiendo yo que intente subir. Está a 11 puntos del décimo del mundo, ¿no? Y Bueno, pero ahora. eso fue hace unos años, ¿no? Después de repente ya lo vi jugando y subiendo y subiendo y subiendo, así que de retirarse nada, ¿no? Vino con más fuerza aquí en Bueno, el ajedrez. pues aquí tenemos a Duda. Aquí, segundo, Talberito, A ver, ¿quiénes son Jorge Cori, estos? Ajá. Machu Picchu. Ahí ya sabemos que era de Perú. Jorge Cori contra Botasek. Otra de Botasek. ¿Y quién ha jugado aquí? Vamos a ver. Bueno, Cori siempre con sus esquemitas ahí con E3, tranquilos. Ta, ta. Bueno, aquí ha perdido un tiempo, ¿no? Haciendo alfil de 7, alfil de 6. Y caballo 4. Bueno, es un esquema que no sé si Cori tendrá alguna partida con esto, pero ha jugado un millón de veces cosas parecidas, ¿no? Sí, muchas veces. Aquí la verdad es que el negro me parece que está bastante bien, ¿no? Pero bueno, él conoce sus esquemitas, ahí encontrará algunas ideas y cosas. Pero si no encuentra nada, igual ya tiene 5 minutos, 4 minutos de menos, Ya, diría yo. eso es lo que me estaba fijando, ¿no? Estaba diciendo, bueno, esto es lo de siempre, pero algo le debe estar incomodando. ¿Qué más tenemos? Aquí a Daisy con negras contra Una Yolanda. escandimala. No me digas que ha sido una escandinava. Sí, Sí. pero Daisy, ¿cómo nos haces esto? Escandinava de Daisy Cori, caballo F3, G3, alfil G4. Bueno, desarrolla la pieza su rival.
y dama C1, bueno, una posición muy de escandinava, ¿no? Que te están ahí a... Sí. La verdad es que no me gusta nada la escandinava y no me gustan nada estas posiciones. No, a mí tampoco me gusta la escandimala para nada. Candimala, la verdad es que es un buen apodo. Bueno, esperemos que Daisy nos diga, pues a mí sí, y voy a conseguir contrajuego en el flanco de Rey. Ahora comer el de D4 parece peligroso, la verdad, con estos alfiles ahí apuntando. Sí, el problema es que después de tomar, si toma de torre siempre hay una 3 y la dama es que no tiene dónde ir, ¿no? Si va a C5 alfil E3, si va a 5 B4. Ya. Y bueno, Pues y vaya. otra también pensando mucho aquí, Vaya, aquí Daisy. no pinta muy bien. Vamos a la siguiente, Karina. Ah, bueno, juega con blancas. Anchumpitaz contra Karina Zivka. A ver, que ha sido una italiana. Pum, pum, Italianita. pum. Es un roque de 5. Toca por ahí, caballo. Dama y 2. Qué raro que no haya quitado el alfil, ¿no? Claro, el problema es que te están comiendo en D3, ¿no? Ah, vale, que quiere quitar la B3 y a dama E2, sin embargo, su rival ha pasado y entonces. Aunque de todas formas, creo que se juega alfil B3 contra dama por D3. Ah, no. No, no, allí no hay caballo por encima. No, pero. A ver. Sí, hay que comerse ese alfil, ¿no? Raro que Karina nos haya comido ese alfil de Sí, C4, ¿no? ¿no? Sí, Ta, muy ta, ta, raro. ta, alfil B3 a 5, a 4. Caballo de 7, H3, pam, tum, tum, alfil G5, no tienes F6. Y bueno, pues mira, si tuvieras comido ese alfil, pues al contra alfil G5 te tiras F6. Al no tener, al no habértelo comido, pues No lo tienes. y ahora caballo por. Mira qué curioso, que aquí existía la jugada dama F5. Ajá. Ah, que te están tocando en F2. Uy, qué dolor. Uf, esa ha sido lía, sí. Qué bonita jugada. Bueno, afortunadamente no la ha visto. Y bueno, pues peón de más. Y buena posición. ¿Qué más podemos pedir? Bien, pues chumpitaz con muchísima ventaja. Vamos a ver, vamos a seguir añadiendo. Tú, tú, tú. Aquí tenemos. ¿Quién está A aquí? ver, blancas. Soriano, Iván Stender, Soriano Quispe contra Zsigmond Kumulas. Con el polaco va con blancas contra Iván Soriano. Y tenemos por aquí Un Londres, ¿no? un Londres de toda la vida. Bueno, Sí. posición más o menos normal, ¿no? Nada especial. Tú, No, tú. nada especial por ahora. Todo Va. tranquilo. Entonces la más desequilibrada hasta el momento es la que es a favor de Perú, diría yo, ¿no? Sí, la de Sí. Chumpitaje tiene peón de más sobre esta partida. Y aquí tenemos Bueno, típica cerrada, ¿no? a con blancas Fiorella Contreras contra Alicia, no sé cómo se pronuncia eso, Sliwika o algo así. Y esto también, empezando la partida. Bueno, pues de momento pinta bien, pero claro, quedan muchas partidas por delante, por supuesto. Pinta bien porque Chumpitaz tiene una partida con muchísima ventaja, las otras normales. Volvemos aquí a Duda contra Córdoba. Sí, aquí, bueno, duda va a ser caballo F3 seguramente, caballo F3, alfil D3. Y bueno, una posición normal, ¿no? No es estándar más o menos. La verdad es que no sé, es que los dos han perdido varios tiempos. Allí con el Sí, alfil o sea. D4, alfil D6, alfil F8. Curioso, ¿no? Emilio ha movido 3 veces el alfil para volver a su casilla original, Sí, en 9 jugadas ha ¿no? movido tres Sí. veces el alfil, ¿no? Qué curioso. Os voy a poner por aquí también los emparejamientos para quien lo quiera estar viendo todo el rato. Y así no tenemos que estar contándolo siempre. Está bien, ¿dónde los tengo? No los tengo. A ver. Ay, me falta poner el codiguillo, es verdad. Código de descuento. Y la boina. Y los emparejamientos. ¿Esto qué es?
Ahora ponemos todo poco a poco. Vamos a ver. Primero empecemos con los emparejamientos, que igual es lo que más prisa corre. Qué curioso que se me desaparece, ¿no? Está esto. Aquí. Bueno, recuerden que a la misma hora siempre vamos a tener los matches de los latinos, ¿no? Esto viernes, sábado y domingo. Eso es, son 3 días seguidos. Y que vamos a estar aquí con vosotros. Vamos a poner esto aquí. Y a capturar la ventanilla para que lo podamos ver con la gente. Y así, ya sabéis que como no nos pasan el PGN, bueno, no lo tienen hasta que lo crean, de hecho, pues tenemos que hacer aquí un pequeño invento, pero en realidad pues somos capaces de seguirlo bastante bien. Y los matches que vamos a seguir, bueno, el match que vamos a seguir ahora es de Polonia contra Perú. Aquí está, lo pongo ahí, incluso si lo pongo un poco más grande, vemos. Ahí está. Y luego os conseguiré pasar ahora mismo el código. Dios, qué editas de premium. ¿Cuál es el código ahora? Olimpia. Olimpia. Sí, espero que lo usen también en otros idiomas, porque si no, yo hubiera puesto Olimpiada feliz, pero. Ta, ta, ta. Y Por aquí preguntan en el chat, ¿dónde está Alan? Alan está jugando contra Canadá, pero bueno, Alan lo veremos en un rato porque, bueno, teníamos que decidir algún match y ahora estamos con el de sí, ya sabéis, Polonia. es que es más divertido si seguimos un match entero que. Porque alguien puede decir, oye, pues elegir las primeras mesas o algo así. El problema es que así no, uno no vive tanto lo que es una olimpiada, ¿no? Por equipos. Al final. Claro. Entonces preferimos elegir un match. Es difícil seguir más de un match, la verdad. Y más con esto de que tenemos que pasar todo. Así que, bueno, pues elegimos ahora a Perú. No os preocupéis que tenemos rondas para seguir a todos y además unos descansos que nos dará tiempo a mirar muchas cosas. D6 y C5 le ha metido ahora Emilio Córdoba. ¿Qué opinas de ese C5? ¿Está bien? Sí, ¿no? Bueno, normal, pero aunque estas posiciones no, el negro sufre bastante, creo. Te puede tomar en C5, un torre de 1, presionar en D6. Y siempre es complicado hacer un D5 porque el peón te queda allí, puedes jugar alfil E2, la casilla de 5 bastante débil, alfil E2 en roque. Y bueno, en cualquier momento te pueden tomar en D5 y los peones colgantes allí siempre es complicado jugar, Es curioso todo ¿no? el tiempo que han gastado los dos para llegar a esta posición, ¿no? Sí. Sí, es muy raro, Parecería. pero... Sí. Incluso diría es un poco exagerado, ¿no? Que hayan pensado tanto todo en una posición todavía bastante normalita. A ver, voy a poner el chat que me lo había quitado. Y Sí, bueno, vamos a bueno, ver vamos a qué otra, ¿no? Que otras está, que haya partiditas. más Sí. movidilla. Por aquí, Cori. ¿Qué hace ese? Ah, de hecho, rey F1 hace un. Ah, Un vale, rey F1, que le sí. hicieron dama G6 tocándole por aquí. Rey F1, caballo. Alfil E6, caballo E5 y dama F5. Bueno, ya le están amenazando cosas, ¿no? La gente dice, tenéis que poner un match entero, pero siempre a Alan, ¿no? La verdad que. Venga, luego cuando Alan le toque con uno de los duros ahí, le pondremos, aunque sigamos en un momento u otro. Sí, a ver, bueno, la próxima de Argentina es contra Grecia. Hombre, cuando sea el Alan contra Wesley solo, ahí estaremos. Eso no lo dudéis. Y también muy interesante que veamos en la tercera la Argentina-Paraguay. Allí
Dos latinos allí. Ahí pegándose. Va a Sí. haber rondas para disfrutar, pero aquí no estamos disfrutando tanto, ¿no? Porque le están apretando a un poquito. ¿Está sólido aún así o...? No, aquí la verdad es que el negro parece estar muy bien. Y es que el blanco no tiene ningún tipo de contrajuego, ¿no? No tiene rupturas por ningún lado. F3 siempre es complicado hacerla. El rey en F1 obviamente está raro. No es su casilla natural. Y bueno, la pareja de alfil es mucho mejor que ese alfil de A3 y el caballo de E5. En cualquier momento te lo echan y tienes que irte a C4, ¿no? No puedes irte a G4 por H5. Ya. Posición muy, muy fea y 2 minutos. Posición fea, correcto. ¿Qué más? A ver, Tenemos... ajá, la escandimala. Uf. A ver, está comiendo aquí, pero una vez que no te lo comas, tiene mala pinta esto, ¿no? Vamos a ver cómo podría ser. Caballo C3. Tocan la dama. Dama C4. Sí, todo parece más o menos forzado Sí. esto. Puede hacerlo caballeroso. Es que la verdad es que esta posición ya me imagino. Ninguna sutileza parece realmente horrible, ¿no? Sí, porque nunca puedes hacer caballo por D4 por caballo E5. O caballo de 2 también, pero Caballo caballo de 2 E5 mucho incluso. mejor. Ah, vale, te comes aquí, sí. Pues. Ya, esto pinta mal. Esto pinta mal aquí de Daisy. Vamos a ver si saca algunos recursos. Esta se pinta muy bien. Aquí peón de más, peón de H5 bastante mal. En cualquier momento le hace el alfil de 13 con el de H5. Vale, así que chumpitaz. Vamos a pensar que va. A ganar. Vamos ahí, chumpitaz. Y luego Iván Soriano. Bueno, pues seguimos aquí con una posición todavía sólida, ¿no? Una estructura de peones sólidas por ambos bandos. Mira, antes digo que es Pintamos sólido y un le poco. dice a Ale al viento. Bueno, pues D4 quiere abrir ya esta diagonal, pero ese peón se le puede quedar muy débil. Por ejemplo, C por D, C por D y dama F2 o intentar comerte este peón de alguna forma. Bueno, dama F2 igual hasta me cambias de aquí, no me gusta. Sí, pero realmente la única entrada que tiene ahí es dama H1, que quizás te puedes ir con el rey y después maniobrar con el caballo, caballo de 2, caballo de 4, caballo Rey F6, ¿no? H2 que te quito, te controlo las casillas y luego aprovechar, ¿no? Sí, la verdad es que la posición del negro es muy fea, ¿sí? Porque H5 tampoco lo puedes hacer nunca, H6 siempre te están comiendo en G6 también. Ya. D4 un poco raro fue eso. Porque realmente la posición del blanco me parecía bastante buena porque siempre podía hacer esos pases de torre, ¿no? A la columna H y atacar por allí. Ya, la verdad es que sí que parecía que los planes del blanco eran sencillos, ¿no? Como dices, avanzar o incluso maniobrar con este caballo para aprovechar. Parece que tiene buena posición. Bueno, pues Iván Soriano con ciertos problemillas aquí. Y Ferela Contreras con las piezas blancas. Bueno, pues una de las posiciones. Sigue siendo casi temático todo, ¿no? Han cambiado ahí alfiles Sí. y ahora el blanco pues intenta molestar un poco. Sí, aquí el blanco intentará algún G5, H4, F5 y tratar de romper por allí, me imagino, G5, H4, H5, pasar la torre H1 de alguna forma, intentar cosas por allí también. Sí, típica. Típica cerradita, ¿no? Aunque aquí, o sea, con negras tampoco es tan fácil jugar aquí. Interesante la posición aquí del blanco. Interesante. Bien. ¿Se movió un poco la de Emilio o sigue allí? Vamos a ver. Es que iba muy muy lenta, ¿no? La partida estrella. Bueno, ya se movió bastante. Uy, la ha comido un peón en C4, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Pues Emilio, la verdad es que lo ha hecho todo con tranquilidad, ¿no? Mira, mira en Duda, reloj. ¿no? Mira, duda qué creativo aquí. Y Emilio le ha dicho, bueno, tú haz lo que sea, que yo te como el peoncito. Bueno, duda jugando muy muy alegre, pero oye, que Emilio no es cualquiera, ¿eh? Que Sí, ahora Emilio... la posición de Emilio está perfecta, ¿no? Es que el blanco realmente no tiene ni nada de ataque.
Tengo un caballo en C4, peón de más, y no sé. Duda, no sé qué se va a inventar aquí porque no me gusta nada su posición. Tú regálame las cosas y ya está, ¿no? Yo me las como, ¿no? Y ya está. Bueno, por cierto, acaba de salir la noticia, ya, que vamos a publicar un poco más tarde, pero bueno, pues que ya hemos anunciado que el tour que terminó ayer, pues tendrá continuación en noviembre. Así que tendremos una segunda parte del Magnus Tour. Va a ser un poco diferente, va a ser con más torneos, también para dar oportunidad a que haya más gente que entre. Incluso con más precios, con más premios. Y bueno, pues vamos a ver cómo queda al final, pero creo que os va a gustar mucho, así que. Pero bueno, antes del tour tendremos esta Banter Series. ¿Y tú? ¿Vas a reventar la Banter Series o no? Ah, sí, ahí es que no, no, No. no me he enterado, no ¿No lo has sé. visto? ¿No lo has No, visto? ¿Y no, tú? ¿No lo has no, visto? Pero hombre, no. vete calentando, que sales, ¿y tú? Bueno, pues tenemos una A especie ver. de copa dicharachera ya para septiembre. Y a 3 más 2, además, que te hemos visto muy finanzado 3 más 2. Y tú, esta es para que tú revientes a todos, ¿eh? Ah, qué bien, bueno, yo lo voy a intentar, vamos. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí la estoy viendo, no la Y había visto, la verdad. tú eres nuestro gallo, ¿y tú? Aquí ya sabes que como decíamos el otro día, ayer, ¿no? En la retransmisión decíamos, hombre, Carlsen es el jefe, pero el papi es Itu. Aquí que Carlsen no se crea tanto. Papito, ¿Carson va a jugar? Ah, no. Sí, va a ser como diferentes otra vez, va a haber una fase final con 16 jugadores. De Okay. las que 8 son invitados, que son todos del top 10, prácticamente. Y aparte, pues va a haber unos clasificatorios para meterse ahí. Que ahí es donde papi y tú tendrás que jugar uno de los clasificatorios. Que son clasificatorios de 8 personas. Y el que gane entra directamente. Más de esos 16, los 16 aseguran premio. Y además, bueno, pues la gente que no esté clasificada de los que queden primeros, le daremos una plaza en uno de los torneos del tour. Así que Ah, perfecto, bueno, buenísimo. es una muy buena. Mira, cómo apuntaba ahí tú sin consultarle, hombre, y tú no puedes rechazar, no, ya, no, 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 por, no, no por nosotros, por todo, por todos los seguidores. O sea, si nos quedamos sin y tú, ahí qué hacemos, ¿no? Habrá que decirle también a Emilio Córdoba, ¿no? Viendo cómo que está pasando por la piedra duda. Sí, aquí Bueno, sin duda yo creo que. Emilio lo va a reventar, ¿no? Si le está comiendo en B2, ¿qué es esto? Uf. Sí, lo está reventando completamente, sí. Pero ¿no te parece que le está ganando con una facilidad tremenda al número 16 del mundo? Sí, le está ganando muy fácil, ¿no? Y aquí, por ejemplo, H6 es que. No sé, es que cualquiera ya, ¿no? Y aquí está completamente ganado, parece. Bueno, pues vamos, Emilio. Vamos, Emilio, y No, aquí tenemos. parece. Bueno, pues oye, ya no llueve tanto, ¿no? Ah, mira, le metió un truquito para hacer F4 y que no la pudieran comer porque hacía E4, ¿será? Torre F5 y le metió F4 aquí. ¿Y cómo es? Si es por F, quería hacer E4. Es verdad Ah, que pero tiene aquí este tenía. contratruco. Sí. Pero no era nada claro, ¿eh? Mira qué jugador tenía por aquí. Pum, torre por C6. Bueno, vaya intercambio de golpes. Bueno, han debido ver aquí mil cosas y ha preferido simplemente irse. Y bueno, pues obviamente no es lo mismo tener el peón en F4 que en F2, ¿no? Sí. Mira, Ya Coli el caballo en buscando. E5 es bastante fuerte, ¿no? Ya ahora sí no lo pueden echar muy rápido. Y la torre, para echarlo va a tener que meter la torre en H6, que no es una buena casilla tampoco. Bueno, oye, que no comía en B2, Emilio. Está Caballo de pensando todavía. 5, Ah, caballo de caballo de 5. 1 y caballo por A3. B por A3 y B4. Bueno, va con todo.
Bueno, vamos a quedarnos un poco más aquí, ¿no? No, no, Sí, al comienzo dijimos que iba un poco lento, pero ya se puso muy divertida esta partida y lo Sí. está reventando, Y además, bueno, que no tenemos tan, sí. bueno, por desgracia, ¿no? Tenemos la costumbre de ver a uno de los nuestros reventar a un top 20 con negras en 20 jugadas. Bueno, igual es. No sé si pasará una vez al año, la verdad. Es verdad que Duda ha jugado demasiado alegre, ¿no? Demasiado creativo. Sí, ese enroque largo y torre G1, G4, muy demasiado alegre, ¿no? Se hubiese enrocado corto, comer en C5, torre D1, como había dicho al comienzo, pero bueno, ahora es que está muy perdido, sí, no sé dónde va a meter el rey. Hay que Y decir meten. que bueno, Emilio con su estilo, ¿no? Que tampoco es que sea un gran teórico, pero sí que bueno, calcula muy bien, entiende perfectamente. Diría que Duda de este top 20 es de los que mejor le pueden venir, ¿no? Le veo, es más incómodo si es un tío que te aprieta Sí, desde la apertura o algo así, pero un Duda. bachiller, un guiri, un Sí, muy sí. teórico. Estos tíos que ya dices, si no estudias miles de años, se te quedan con ventaja en la apertura y es incómodo. Sí. Pero Duda no es de eso, Duda te deja jugar. Y el que no le está dejando jugar es Emilio Córdoba, que lo va a reventar. Sí, yo con duda la única vez que jugué, vio el dragoncito. Tuvo Hombre. que morder el polvo ¿En serio le con ganas el a él? Vamos, dragoncito, así me gusta. Yo tuve el honor de jugar con él en la Copa de Instalatera, primera ronda. Y me destrozó, como es evidente. Pero ojo que no me dejó a cero, ¿eh? Que saqué mis tablitas. Y lo que me pareció, bueno, obviamente salvando las distancias que son infinitas, es que calculaba tremendo, ¿no? O sea, sí. en todas las líneas que entraba, digo, pero si se ha dejado esta y de repente veías tres jugadas más allá y dices, ah, que tiene este truco, ¿no? Era como que digo, joder, qué velocidad de cálculo y de todo. Y qué pedazo de jugador. Mucho mérito, ¿eh? Vamos a ver si Emilio acaba. Me parece que se está liando un poco, porque ahora te viene la torre de GAB1. Claro, el tema es el tiempo, ¿no? Tiene un Me está minutillo quedando poco solo, sí. tiempo. Uf. Bueno, ahora mismo, fijaros que tiene una pieza de menos. Tiene ese caballo de menos. Eso sí, el ataque es tremendo. Alfil D5 tocando este, torre B1. Puedes seguir insistiendo con torre B8. HH6 ahora. Va a venir alfil F4. Alfil F4 y ahora. ¿Qué querrá hacer? Quizás quiere meter algo en E4, E5, pero es raro esto. D5, E4, perdón. E5 y E4. 1 minuto y 11 solo para Emilio. Me da un poco de miedo, ¿eh? Vamos a actualizar aquí a ver si hay nuevos resultados. Bueno, va perdiendo Argentina, perdió Ana Paola. Pero dicen por ahí que va bastante bien el resto. Bueno. Ana Paola es la que había hecho muchísimos puntos en el Sí, mundial. Ana Paola y Candela, ¿no? Ajá. Son las que, bueno, pues reventaron la fase anterior. Y bueno, aunque haya empezado con una derrota, seguro que Ana Paula da mucho, mucho juego. Dama B4, le quiere comer el de A4. Alfil por A6. Toca Que lo aquí. zampa con todo el morro, ¿no? Sí, la típica que Aquí. estábamos pensando, que voy a hacer torre B1 ahí tomando medidas, le da igual. Torre B8, toca el de B3. Torre B1 tiene que venir sí o sí. Sí, torre B1 es forzado porque si dama C4 existe alfil E4 jaque y tiene que irse para atrás y le comen el de B3. Y aquí, bueno, es que el rey está muy mal allí, ¿no? Están comiendo en A4, le están entrando por E4 también. Sí, Vamos a ¿no? ver qué hace Emilio aquí. ¿Puedes comer ya en A4 simplemente o hay un dama C4? Dama C4 puede ser Dama amenaza, ¿no? C4 es molesta, sí. Sí, por eso torre C8 es buena jugada porque a dama C4 tienes alfil E4. Ha hecho alfil D5 que también evita dama C4, 45 segundos para Emilio.
Pero aquí ya puedes jugar caballo D4, algún alfil B5, no sé, se está. Sí, está salvando un poco las castañas, ¿no? El rey se está empezando a encontrar más seguro, e incluso el peón de C3 casi es un amigo, ¿no? Sí. Ayudando a que no te disparen. Vamos, Sí. Emilio, que no se nos puede escapar esta, no puede ser. No, yo creo que Emilio sí va a rematar aquí. A ver qué hace el Polish Fighter. Como buen luchador, pues alfil B5. Bueno, aquí Torre Por parece muy buena, ¿no? Le quitamos la defensa de los alfil D3 y todo esto. A ver, alfil E4, rey C1 y meter un C2 ahora o... También podemos comernos la. Aunque comernos la torre tampoco me Ah, gusta ha quitado mucho. directamente Eso. torre C8. Bueno, ahora torre por B5 y alfil E4 era aún más fuerte, ¿no? Por este C2, hace F3 para que no tenga esta E5. Uy. Cuidado que ha cometido. Parece ser un error. E4. Sí, y aquí se acomodó duda, No puede increíble, ¿no? ser, no puede ser. Y ahora alfil E3, alfil C1 y cuidado la dama que cae. No me lo creo, alfil A3 y pierde la dama. Increíble cómo Ostras, cambió todo esto en en. 10 segundos se nos ha caído la posición. Bueno, pues una pena, porque lo estaba reventando totalmente. Oh, qué dolor. Bueno, Sí, estas son las pues... partidas que duelen. Sí. Bueno, pues Emilio pierde esta partida. Una pena por Emilio. Tablas entre Cori y Bottase, que en tablero número 2. Y Daisy está ganando. Daisy está ganando. A ver si esto nos da esperanza. Chumpitas. Qué pena, ¿no? Chumpitas que Uy. lo había tenido súper bien. Y no sé qué ha pasado aquí. Que tiene una dama, pero le están coronando. A ver. Tenía esta posición completamente ganada. ¿Cómo se dejó meter el peón hasta por allá? ¿Qué es esto? Y... Tan fácil que es meter una dama en B1, ¿no? Sí, no, no ha ido a bloquear y le han ido... Y le han ido avanzando, sí. Bueno, pues... Pues sí, como dices tú, pues la dama ahora ya no llega a bloquear del todo. Quizá 3 y rey a 1 ya... Bueno, pues una pena, porque con Daisy ahí habiendo remontado tanto con esa escandinava. Pero lo que pasa aquí, Soriano está muy mal. Y en la última, Contreras. Puede ganar, sí. Vale, Contreras tiene una posición bastante jugable. Pero Así entonces que sería vamos a el ver. punto de Daisy ha ganado Daisy. ya. Así que van 1,5. 1,5, ¿no? 1,5, Ah, ¿no? podría quedar 3 a 3 todavía si. Van 1,5, 1,5, eso es. Así que las claves, bueno, este serán tablas. Esto es 2-2. Y Contreras, Fiorella Contreras, tienes que salvar al equipo. Vamos a ver la de Chumpitas. Si le hicieron a 2, le hacen dama de 4 y le dan mate, ¿no? A ver. No, no, no lo hizo. No la Dama hizo. C3 a 2, dama de... Ah, vale, ese es. De hecho es el típico problemilla, ¿no? Sí. No la hizo. Soriano... Bueno, con 30 segundos cada uno está, por supuesto, fea la cosa, pero hay partida, ¿no? Bueno, No cuidado. sé, le están Torre metiendo y es H2 que es sin. durísima. Torre H2 es durísima porque me comes este peón, ¿no? No puede mover el rey por alfil por E6. Torre H2, esa es muy incómoda. Rey G7, alfil por E6 y si no, cal de H7. Ahora sí que la esperanza empieza a perderse. Bueno, pues... Pero Fiorella... Bueno, no es que haya progresado, es que tiene un peón de más. Se ha logrado el comer el peoncito. Y bueno, si gana, se logrará el empate contra Polonia, que bueno, es un muy buen resultado. Polonia es tremendo tanto en el absoluto como en mujeres. No conozco realmente a este juvenil, Gumurlaz. Pero bueno. Él me parece que juega bastante bien, Ah, sí. sí.
Sí, tiene 2.500 y algo. Intuía que no iba a ser precisamente flojo. Una pena la de Emilio, allí podían tener el match. Uf, pues ostras, es verdad. Emilio, como queden. Bueno, de hecho va a estar muy apretado el match. Va a estar bastante enfadado, ¿no? Consigo mismo. Sí. Porque van 2-2. Pues, pero vamos, lo más justo sería un 3-1 a favor de Perú. Y esta posición de Fiorella, ¿no? Sí, ya se come todos los peones, ¿no? Aquí le están Sí, comiendo a ver, todo, le vamos están a ver por metiendo. aquí. Y aquí también. Bueno, pues pinta 3-3. Una lástima para Perú. Como decimos, una lástima. Porque Emilio lo tenía hecho, ¿no? Sí. Aquí. Sí, ese es el problema contra estos tipos, hay que no te puedes apurar tanto porque siempre intentan buscarte algunos recursos allí y lo terminan encontrando, ¿no? Rey F2, jaquecillos. Fiorella, hay que ir para adelante. Claro, hay que llevar el rey Que a... tienes que ganar. No ¿Qué? repitas, No puede ser que esté... No, no creo. Fiorella. No, no, pues supongo que. Vamos, vamos, E2. Bien, bien, bien. Ah. No, no, está contando para ganar un poquito de tiempo. Y ahora vamos para D3 y para adelante, con todo. Necesitamos la victoria. Aquí, sí. De hecho, se necesita sí o sí, porque aquí ya. Gana, se va a adelantar Polonia, pero Fiorella Contreras. Vamos a ver si es. Ya la ¡No! ¡Tablas descubriste, no! ¡Está no. repetido! No, No, Fiorella, no. Para el otro lado. no te puedo creer. No, Fiorella, no. Ha repetido. Bueno, la verdad es que estaba repitiendo muchas veces, no sé por qué. Es Bueno, que sí, rey aquí, C2 o rey allí. D4, ¿no? Es que no hay ningún jaque. Sí, rey D4 era la más sencilla, pero si no la ves, bueno, rey C2. Es que... Bueno, pues se ha bloqueado quizá los nervios. Bueno, pues. Qué pena, qué pena, qué match se le ha escapado. Qué match se le ha escapado a Perú, ¿eh? Bueno, pues acaban perdiendo. Vamos a ver Increíble. Argentina, que veo que Pichot ha ganado. Van 2-2. Entonces, vamos a ver qué saque por aquí. Vamos Ah, a queda ver. la de Pablo Acosta con Plotkin y Sí. Guadalupe Veso con Ana Burtazova. A ver. Sí, un momento. Que no encuentro donde tengo cerrado sin querer. Qué dolor la partida de Fiorella también, De ¿no? Fiorella y de Emilio, ¿no? La verdad es que Perú. Bueno, pues. Ajedrez difícil, claro. Ajedrez difícil, es duro. Pero estarán ahora diciendo cómo hemos podido tirar esto, ¿no? Uno no sé. Pero así será ajedrez. Y bueno, vamos a ver un segundito. Buscando por aquí las partidas. Ta, ta, ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué partida queremos? La segunda y tercera. Ta, ta, ta. Aquí. Vamos a ver si somos capaces de seguir el final del encuentro de Argentina. Sí, deben estar súper apurados, ¿no? Ya les dio el tiempo. Ah, veo que Pablo Acosta ha perdido. Pablo Acosta ha perdido. Entonces quedaría la de Guadalupe Beso, ¿no? Y Guadalupe ha perdido también. Pues vaya. Perdió. Así que, mira, ya han actualizado todo. Bueno, pues Cuba también perdió 4 y medio, 1 y medio. Brasil le ganó 4 y medio, 1 y medio a Paraguay. Estados Unidos 5-1 a Grecia. Alan ganó, pero su equipo Argentina perdió 4-2 contra Canadá. Y Perú, pues ha perdido un match muy doloroso. A ver, vamos a ver la partida de Alan. Que encima ha ganado.
Luego nos dice, ¿habéis visto mi partida? Y pues no, Alan, pero ahora vamos a verlo, hombre. Aquí, Alan Pichot, con blancas, vamos a ver qué ha jugado. Ta, ta, ta. Aquí, tomando de dama. Mira, el niño también ha tomado de dama hoy también. En roque 6, C4, alfil 7. Estas posiciones más o menos cómodas de jugar con blancas. Caballo B5, de momento nada, tienes que volver. Y fíjate que le han tirado ya D5 aquí, ni esperar ni nada, ¡pum! Bueno, le han dado un peón. Y se lo ha zampado, ¿no? Qué raro ese D5, ¿no? Directo. La verdad es que parece bastante precipitado, ¿no? Sí. Ta, 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 A3, C por D. Toca ahí en B, torre B1, torre C8, H3, B4, caballo C4. Bueno, peón de más cómodo. Vamos a ver cómo la ha transformado. Muy bien, A4, tocando en B5. Y cuidado que aquí le han metido un caballo C2 y se ha liado, ¿no? Porque le han comido este peoncillo, pero parece que no era lo más preciso. Parece que era más preciso tomar en A4. ¿Cómo es la línea? B por A4, caballo por A4. Caballo E4, pues. Ah, caballo E4. Y si damos D3, alfil G6. Si damos C1, caballo D4. Sí. Uy, se ve por ahí, era molesto. Por suerte, no se lo hicieron. Y siguió con su peoncito de más. De nuevo, caballo C2 por aquí. Bueno, esta. Caballo C4. Y bueno, ya que esos dos peones parecen muy fuertes, ¿no? Sí. Y ahora este corona. Bueno, salvo ese momentillo, partida cómoda para Alan, ¿no? Sí, buena partida de Alan. Seguramente preparó ese dama por D4, el file 2. Sí, y Alan ya sabemos que no deja nada al azar. Lo trabaja. Bien, ¿recomendáis alguna partidilla ahí? ¿Qué nos decís? Si nos decís, oye, mirad esta partida que queremos verla. Sí, nosotros ahora... Ya sabéis que tenemos cierta dificultad a encontrarla, pero dentro de... Creo que ya me he aprendido el sistemilla este que usan. Creo que ya... Creo que habían dicho que en la partida de Albornoz con Moroni y Luca había un blunder. Vamos a había ver. Había un rancho, a ver qué tal ¿Cómo, rancho. Cómo os gusta ver los errores, ¿eh? Nada de una buena partida posicional. Vamos a ver los errores. Vamos a ver a la gente sufrir. Pues a ver, una, dos, tres, cuatro, quinta partida de Cuba. Y... Y a ver qué ha pasado. Bueno, por Cuba... Un desastre, ¿no? A ver. Sí, vamos a ver desde el principio. Narragochín. Dama 4. Ta, cambia. Y 3 en roque. Torre de 1. Bueno, normal. Aquí. Ahí se me ha parado el programita que suele indicar que va a colapsar en breve. Sí. De hecho ya ha colapsado. A ver, un segundo. Perderemos el programita, pero ahora lo podréis ver. Igual ha colapsado de tanto PGN que lo hemos metido ahí. Vale, tú dejo de verlo también, pero ahora mismo lo ponemos aquí. ¿Cuál es tu ritmo de juego preferido y tú? ¿Tienes alguno? La verdad que 3 más 0 me gusta mucho, ¿no? 3 más 2 también, pero sin incremento, el rancho está en todos lados, ¿no? Sí, hay que saber que va a haber... Entonces, bueno, allí siempre hay opciones, aunque estés perdido, aunque estés lo que estés, siempre tienes opciones allí. 3 más 2, bueno, es mucho más correcto, eso está muy bien también. Y, bueno, Bullet también es... Te gusta también. Es divertido, ¿no? Allí... Más locura, pero... Sí. Vale, a ver, entonces, ahora ponemos la partidita... Que el programa había colapsado. Sí, no sé por qué me ponen miles de partidas cuando pongo esto.
Aquí. Bueno, vale, pues vamos a ver, volvemos aquí. F3, alfil B4, dama 4, está por aquí. Bien, lo habíamos dejado por aquí. Y fíjate que ha hecho dama G6 para zamparse ese directamente. Bueno, esto tiene pinta de idea de apertura, ¿no? Del blanco. Rey E2, alfil por C3, dama por C3, dama H3 y torre G1. Bueno, hay bastante Que para complicación, ¿no? rápidas parece muy interesante, Uy, ¿no? ni Aquí. tanto. De hecho, es difícil no quedarse en esta posición con blancas. Caballo D7. Tenía algún D5 para tocar. Come este, alfil C6. Está tocando en F3. Torre G3. Si quita la dama, te come en E7. Así que tiene que hacer alfil por, dama por y dama H4. Esta casilla estaba antes cubierta por el caballito. Torre G1. Caballo F5. Dama E5. Amenaza comer en F5 y mate. G6. Alfil por, peón por, dama por. Bueno, hasta el momento lo que vemos es a Moroni dominando totalmente, ¿no? La partida. Sí, la verdad es que, no sé, quizás dijeron que el rancho colapso era el dama por G2, pero no. Lo que parece es que dio una clase, ¿no? Aquí Moroni jugó muy bien, creo. Sí. Vamos a ver si hay errores, pero simplemente, pues parece que lo ha No, no. superado, ¿no? No. Déjame ver que yo no me fío de las cosas. Pero bueno, si ha coronado ya está, ¿no? Sí. No, no ha habido ningún rancho. Ha sido una partida que Luca Moroni ha jugado muy, muy bien, ¿no? Diría yo. Sí, con una idea de apertura interesante, ¿no? Allí ese dejarse comer en G2. Así que no, no hubo rancho, no No, hubo no. rancho. Hubo una muy buena partida. Bueno, vamos a ver alguna otra partida, ya que estamos. Voy a poner. Bueno, Bocaturo contra. Vamos a ver los tableros número uno, ¿no? Un poquito contra Yasser Quesada. Tenemos tiempo, ya sabéis vosotros, si queréis saber alguna partida, pues nos lo decís. Y para eso estamos. Aquí. ¿En cuánto comienza la otra? ¿En 5 minutos, algo así? En 5 minutos, sí. A ver. Así que Bocaturo con blancas. Una Petrov de Yasser. D4, caballo por, alfil D3, D5. Aquí, alfil D6. Caballo C3, cambia, cambia, enroque C5. Y dama H5, ya tocando ahí. Buscando crear alguna debilidad. G6, dama H6. Le quiere meter alfil G5 ahora. Bueno, de hecho se la mete aquí. Si F6, alfil por G6. Si quita la dama, alfil F6. Alfil E7, alfil por, dama por. Y mira, no le ha quitado el alfil aquí. Torre D1. Sí, todo esto debe ser análisis, ¿no? De Dama Bocaturo. D6 y caballo por F7. Bueno, esta ha sido. Vaya partida, ¿no? Torre Sí, 1. sí. Caballo C6, alfil por. Uf. Pues lo siento por Yasser, que me cae muy bien, pero ha sido una partida brillante, la verdad. Bien, no lo han Yo, rematado bien porque ya que tenían dama por damas F8. por F8. Eso pasa a veces, ¿no? Que tienes otra idea y no ves una jugada tan simple como dama por F8 aquí, ¿no? Increíble, Sí. Ha pensado, obviamente, torre por F8 y ha visto que le comían de torre y no ha visto dama por F8. Y de hecho, bueno, pues ha tenido que ganar ¿no? esta posición que todavía, bueno, por muy buena que sea, todavía tienes que jugarla, claro. F5, caballo D8, dama H5, tal, H4, dama D6, torre 8, G5, H5. Y bueno, quitando ese momento de dama por F8, no, no, que no ensucia, ¿no? La victoria. La verdad es que muy buena, Un ¿no? ataque De todas brillante, ¿no? formas, yo creo que sí, esto tiene que ser análisis porque
Torre A1 y todo esto parece muy, muy Ya, de máquina, ¿no? si se le ha ocurrido en la partida, hay que darle un premio directamente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuál es la segunda ronda. Bueno, pues tenemos segunda ronda, por ejemplo, Cuba-Perú. Canadá-Polonia, esa pasamos. Grecia-Argentina, Paraguay-Estados Unidos. Italia contra Brasil. Pues Cuba-Perú, ¿Con cuál supongo. nos quedamos? Cuba-Perú, o que bueno, la gente del chat que opine también. O sea, nosotros estamos aquí para vosotros, ¿no? Entonces, voy a ver que todo esté bien anunciado, que la gente lo pueda encontrar. Ahí está. ¿Qué dice? Pues ese dama por F8. A mí me ha pasado alguna vez de tener mate en una, pero tener otra idea que gano, o sea, que veo que gano una torre o algo así y que no Y se te me comes ocurre. la torre, ¿no? Sí, pero además en plan teniendo tiempo, como que no, como que se te, no sé. A veces uno se nubla, ¿no? Y no ve las jugadas más sencillas. A ver, bueno, ¿alguien opina por ahí alguna partida en especial? Voy a ver la gente de YouTube también. Ya sabéis que tenemos 300 chats. Sí, la gente dice Cuba, Perú. Cuba, Casi Perú, ¿no? todos, sí. Vale, pues estaremos preparados para A ver, por aquí dicen, el elo que tiene el último tablero de Paraguay es 1311. bueno, eso hay que tener cuidado que lee lo que pones de rápida, ¿no? Sí, de rápida y recuerden que eso les sale el primer elo que tuvo el primer elo que sacaron, ¿no? Claro, y entonces luego no habrá jugado más y seguramente pues... A ver, voy a ver cuánto es Paula Oviedo Acosta. Que bueno, tiene 1659, si yo le tampoco ha jugado tanto. Pero sí, vais a ver muchos últimos tableros con un elo bajo. Porque, bueno, pues los jóvenes juegan mucho menos. Bueno, casi es que no hay torneos de rápidas, ¿no? Tanto para jugar, entonces. Sí. Oye, ahora en Perú cambiaron los últimos dos tableros, ¿no? Pusieron a Germán Cuirgallo Chumbe Ajá. y a Heidi García, sí. Hay una rotación y vamos a ver cuándo nos llegan las partidillas, que es, ya sabéis, suele ser unos minutos del comienzo de las partidas. Cuba-Perú, bueno, pues los dos vienen de caer derrotados. Cuba contra Italia, Perú contra Polonia. Hay que decir que en este grupo, bueno, pues Polonia y Estados Unidos son grandes favoritos. Y luego hay que pelear por la tercera plaza, diría yo, ¿no? Sí, yo creo que hay que pelear por esa tercera plaza y ojalá lo pueda entrar algún equipo latino, ¿no? Sí. Aunque Italia está bastante, bueno, se ve bastante compacto, me parece un equipo compacto. Grecia también es un equipo peligroso. Es que Sí. los tableros juveniles son muy importantes aquí. Ya, claro, no hay solo que mirar arriba, sino... Por eso Estados Unidos es uno de los grandes favoritos, ¿no? Es verdad Sí. que les faltan nombres muy importantes los primeros, pero claro, aún así con Tsui y con Shanklin están cubiertos de una forma fantástica. Y luego tienen, pues, de juveniles, pues a Jeffrey Sion y Annie Wang. Jeffrey Sion, un 2700, Annie Wang ya es maestro internacional, ¿no? Tiene el título, Sí, así sí. que pueden hacer muchísimo daño ahí abajo. Sí, encima los tableros femeninos también son fuertes allí con Caris Ajib y Sí, Abrahamian quizás. Tatev. Así que bueno, tiene un equipazo tremendo.
Bien Sí, equipado de cuidado, sí. para hacer mucho daño. Bien, entonces voy a poneros aquí esto. Aquí tenemos, lo podéis ver, el enfrentamiento entre Cuba y Perú. Y en cuanto pasen unos minutos, nos llegarán las jugaditas. Este encuentro, bueno, pues diría que está bastante igualado, ¿no? Sí, va a Quizá estar bastante parejo. Bueno, a ver, en los primeros el tableros último le saca un... tablero, sí, los últimos dos parece Ah. que Cuba saca un poco de ventaja. Sí, es cierto. Los últimos dos tiene Cuba ventaja en los juveniles. Arriba podría considerar igual que Perú es ligeramente favorito. Sí. Y luego en el femenino, pues Lisandra y Daisy están muy equilibradas. Y Jeribel y Ana Chumpitat, pues también, ¿no? La verdad es Sí, que... yo creo que también sí. Sí. El detalle que yo veo del equipo peruano es que se apura mucho de tiempo, ¿no? Eso es lo único que tiene que tener cuidado. Piensan mucho. Es que creo que les gusta jugar apurados. Les gusta la tensión. Y luego son durísimos jugando apurados, ¿no? Sí. Juegan muy bien, sí. Como así, eso a Jorge se lo he visto mil veces, ¿no? Sí. Que digo, pero Jorge, mueve rápido que te apuras y luego llega el apuro y te empieza a jugar durísimo, ¿eh? Vale, ya veo que están borrando por aquí las cositas. Eso es que enseguida nos van a poner todo. Pipa Facundo apuesta por Brasil como tercero. Podría ser Julio. Juan Jaén pregunta, ¿cómo quedó España al final? Pues bueno, con una victoria, un empate y una derrota. Un sabor de boca bastante malo, porque realmente era un día para haber ganado los tres encuentros. Pero bueno, esperemos no tener que lamentar eso y mañana estaremos ahí, a ver si... Están a un solo punto, a un solo punto de clasificar del tercer puesto, así que está todo abierto. Pero es verdad que ahora dices, ¿por qué no estamos más arriba ya, no? Regalar Sí, el puntos, detalle fue cuidado. la mala suerte que tuvieron allí con Eslovaquia, creo que Sí, fue con Eslovaquia ha sido terrible mal. esa derrota. Y luego la verdad es que el match con Ucrania estaba también bastante ganado, aunque fue empate. Pero bueno, así es la vida. Vamos ahí. Yasser Quesada contra Emilio Córdoba. Han llegado muy pronto las partidas. Ah, mira, ya estamos aquí, sí. Y a ver un segundo que copie todos los enlaces y ahora los vemos todos. Aquí tenemos a Yasser. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué Bueno, es? esta Ha partida sido una... Bueno, ha sido la no lo vi. una lapín que te pone una francesa del avance. Ten con esta maniobra metiendo el caballito en F5, donde quieres presionar D4, pero el blanco te dice fuera, presión. KH6, H3, torre C8 y caballo C3, ¿no? Todavía posición muy temática de estas posiciones del avance. Y aquí, ¿qué más tenemos? A ver, este es a Jorge con Isan, ¿no? Eso es. Jorge con Nissan. Y ha sido una... ¡Crack cubano! ¡Qué grande Ortiz, ¿no? ¡Qué buen nick! Bueno, tenemos una eslava con alfil F5, ataque de Gamen en G6. A todo esto, han repetido color, ¿no? Porque antes hemos visto a Emilio Sí. con negra, sí. Y Jorge con blancas otra vez. Bien, sigamos metiendo partiditas. Hay que jugar rara en la partida de Emilio. Hizo caballo a 5, ¿será posible? A ver. Caballo a 5 aprovechando el alfilito de B2. Bonito chiste, pero le hacen caballo a 4 defendiendo. Si alfil por A4, dama por A4, así que... Ah, no, perdón, dama C6 tocando B por dama por...
Bueno, de todas formas interesante, ¿no? Pero Sí, a ya ver, ¿qué hará el blanco aquí? están aquí. A ver si me sigo mientras metiendo enlaces uno a uno. Sí, yo voy a ir a ver comentando esta. Aquí, bueno, luego de dama C6 creo que puede tomar en A5. De dama para 4, cambiar damas y torre C1, que tiene los peones doblados. Aquí el final parece que está un poquito mejor el blanco, ¿no? El caballo H6 está muy mal. Puedes intentar con negras aguantar ahí en plan A6, alfil C6 y... O acaba Bueno, cayendo. nunca es fácil, ¿no? Pero como primero si cambias torres y después hace A6, bueno. Sí, mi Es que idea ¿cómo es... sacas ese caballo? Ese caballo de H6 está muy, Ya muy es un poco mal. feo, ¿no? Sí, siempre puedo traer. Bueno, hizo Bueno, caballo tengo que traer. C5, caballo C4. Ajá. Sí, Tocando. aquí no comerá, ¿no? Tiene que hacer alfil C1, alfil C3. Hizo alfil C1, Ha creo. hecho alfil C1, correcto. Sí, de todas maneras debe ser ventajita blancas, pero ya tiene un caballo en C4, ¿no? Que Le siempre ha salido bien ahí a Emilio. el caballo A5, sí. Vale, seguimos. Ahora, bueno, habíamos dicho que... Bueno, esto más o menos normal. Jorge con Nizam. Lisandra con Daisy. Tenemos una ninfa india. Dama C2 de 5 a 3 aquí y caballos de 7. No me suena tanto aquí que es normal de por C4. Pero bueno, esto tampoco debe, puede, muy extraño tampoco puede ser. Caballo F3 y A6. Quiere hacer una jugada así un Bueno, poco esto rara. sí es bastante raro, ¿no? Aquí puedes Sí. comer en D5, peón por, alfil F4, y es que tienes una posición soñada, ¿no? Con Sí. blancas. Bueno, también en general, ¿no? El estilo casi peruano es menos teórico y luego durísimos en medio juego y en recursos y en lucha, ¿no? Pero es verdad que casi todo el equipo es raro ver un especialista, ¿no? En aperturas ahí. Sí, pero en 7 jugadas, haber perdido 5 minutos nada más en la apertura. Y apurarse, como has dicho, ¿no? Y apurarse, sí. El seguidor de Perú tiene que estar acostumbrado a sufrir, ¿no? Porque la primera parte de la apertura suele ser el estén bien o mal, menos tiempo. Y a ponerte los nervios un poco. Bueno, A aquí ver, tenemos esto a es Anne Chumpitaz con Chumpitaz contra Yerisbel Yeri Miranda. Bell. A ver, ¿cómo han llegado a esta línea? Alfil C4, alfil C5. Mira, le ha metido D4 aquí. Alfil por, que tal, tal. Sí. Esta vuelve. Y dama F3. Amenazando mate, enroque. Y H4. Bueno, pues Chumpitaz ha dado un peón ahí en plena apertura, jugando muy alegre. Y le ha hecho caballo A5, que fíjate que era un error. Mira qué mate más primitivo Uy. le podían dar aquí. H6 y G6, dama F6. Y sin caballo por C4. Pues H por. Por ir a macho 5, Sí, ¿no? ¿no? La directa, ¿no? La primitiva. Pues, bueno, no se ha parado a pensar. La verdad es que sí. No tiene mucha historia tampoco, ¿no? Porque caballo C4, H por. Se ve fácil, ¿no? Que el mate. Pero pasa a Sí, no veces. sé qué habrá pensado aquí. Yo Sí, porque si supongo. dama G4 o algo así para cambiarle las damas. Bueno, pero claro, que te estoy tocando aquí. Y dama No, pero ¿cómo es H5. esto? Ah, vale, tú decías quizá. Vale, sin haber comido, ¿no? O Sí, sea, allí H6, dama G4 quizás bueno, había que vale, hacer. pero si ves que te tienen que hacer esta, ya entras aquí, ¿no? Ah, vale, que Sí, ah, está. no, pero es que puedes hacer peón por y si rey por alfil H6, sí. No, no, aquí Sí. está completamente perdido, sí. Sí, bueno, momento importante. Ah, Otra bueno, pero meta están aquí tiene. otra vez. Alfil de 3 a 6. Sí, H6 es que la revienta, ¿no? Sí, no tiene G6 ahí. Bueno, pues Chumpitaz reventando. ¿Qué había hecho antes Chumpitaz al final?
Hizo Hizo tablas esa tablas, de partida que verdad, está ganadísima. ganadísima, ¿no? Pues no ha hecho H6, ¿eh? Perdonándole la Torre vida. C4, sí. Torre H4, quiere evitar dama G4, ¿no? Pero H6 directamente parecía mortal. Parecía mortal, pero no. ¿Cuántos matches juega cada equipo? Tres por día. Las La verdad alineaciones es que de España, están. ¿quién las hace? Bueno, pues yo estoy de capitán junto a Jordi Mayem. Ya sabéis, yo llevo unos años siendo capitán de equipo femenino. Lo hacemos un poco conjuntamente, es verdad que, bueno, pues digamos que yo llevo más la parte femenina, ¿no? Y el campeonato absoluto. Pero bueno, siempre nos llamamos y decimos, oye, ¿qué opinas de estas cosas, no? Evidentemente, al final ahora es un equipo todo. F5. No adivinamos una aquí, ¿eh? ¿Y tú? No, no, imposible adivinar aquí una. Bueno, aquí es por F5 la hizo. Por F5. Bueno, vamos a ver otros tableritos. Aquí en la fiesta que se están pegando ahí. Yerisbeli, Chumpitaz, Albornoz. Jugando. Albornoz era contra Germán González Kirguayo. Sí. Y bueno, de momento Germán, que dijimos que igual, bueno, pues tenía una partida, por supuesto, de las más difíciles de Perú aquí, ¿no? Jugando con negras contra Albornoz. Lo está haciendo bastante bien, ¿no? Sí, Albornoz le jugó esta línea H4, por rara. Bueno, a mí es que estas cosas no me agradan Ajá. mucho. Estos experimentos, ¿no? Sí, esta H4. Muy Sí, raro, ¿no? ya prácticamente se puede hacer cualquier jugada aquí. Últimamente están haciendo experimentos. H4 quiere ganar algún tiempo en algún tipo de posición. E5, alfil G5, cambia G3. Y me parece que el negro quedó bastante bien. Sí, a ver, y el último tablero para ya hacernos el mapa un poco de cómo va el encuentro. No francés. Ah, no, fue Caro Kann. Pareció una francesita esta de que deja el peón aislado, pero fue una Caro Kann del cambio. Sí, Heidi Nicole García de Perú con blancas, con negras y Nemig Hernández. Una jugadora muy joven y muy muy dura. Bueno, pues de momento los juveniles de Perú aguantando, ¿no? Sí. Aguantando. Y entonces vamos a ver. De nuevo volvemos a mesa 1. ¿Qué ha pasado aquí? Volvemos a ver. Alfil C1, caballo G8, alfil D3, B6. Cambia, está más por enroque. Lleva el caballito. Gana espacio, rompe. Sí, parece que ha podido hacer un poquito de todo, ¿no, Emilio? Sí, Yasser le permitió hacer muchas cosas y hizo cosas muy raras, ¿no? Y caballo H2, rey G2, quería hacer F4, pero siempre el peón de D4 está muy débil, ¿no? Ahora tiene que regresar con el caballo F3, perder otro tiempo y ya el negro ya está. Cambió el alfil, que se dice que es el malo de la francesa. Y tiene los caballos muy bien puestos, ¿no? Sin duda tiene muy buena posición aquí Emilio. Está, bueno, difícil que se le escape. Aunque ya vimos la anterior, ¿no? Puede pasar cualquier cosa aquí en estos ritmos. Aquí caballo F3. Bueno, simplemente comer en A5, después alfil E7 en roque. Parece que está muy sano aquí el negro, ¿no? Sí, entonces Emilio, A ver el ventaja, Jorge tenemos contra con que el sea. crack. Bueno, parejita de alfiles un poco más despacio, las blancas estarán por lo menos un poco mejor, ¿no? Dentro de que es una Sí. posición medio típica, pero bueno, un debate de alfil de B7, así que en los primeros tableros Perú un poquito mejor. Bueno, aquí nos había gustado la posición para el blanco porque es un poco raro el negro, pero todavía van en la jugada 9, pues bueno, va lenta la partidilla. Y aquí, pues Chumpitaz va con todo. Por F de 5, alfil G5.
Y ahora, por ejemplo, si te hacen una jugada como E4, que... Ah, vale, que no puedes... Bueno, sí que puedes comer, porque tocas la dama. Sí, pero justo también el caballo de 7 está cayendo, ¿no? También. Aquí, dama E8, F6. Bueno, pues... Supongo que es la idea. Chumpitado, vamos a ver si hace C4, pero este caballo por E4, alfil por E4, o sea, alfil por E4 y caballo por E4 parece muy fuerte. Sí. Bueno, Sí, el chumpito. caballo de A5 está muy raro ahí, ¿no? Bueno, pues Chumpitad jugando hoy muy muy bien. A ver, ¿cuál es la otra? Ah, bueno, albornoz con kirguayo. Que habíamos dicho que Bueno. está bien el negro, pero este Sí, caballito, sí. ¿no? Sí, aunque parece que no tiene mucho ataque, ¿no? Quizás si lo pueden llevar a D5. Caballo de 3, dama de 2, caballo Caballo de E3, 5. quita, caballo de 5 y a partir de ahí trabajar la posición. Es verdad que Sí, a veces sí. te meten el burro y no pasa, no es nada grave, ¿no? No. No, pero bueno, tampoco con negras veo que pueda hacer mucho, ¿no? Al menos que meta una 5 a 4, intente allí cosas con B3 Un poco de y flanco de estos dama. temas, pero. Pero si se queda muy quieto, aquí creo que el blanco puede maniobrar y presionar un poco, ¿no? A Bueno, ver qué. pues y por último a ver el... Bueno, pues como digo, ojo los jóvenes peruanos que no le están perdiendo ni mucho menos la cara al encuentro, pinta bien el match para Perú de momento. Sí, Sí. las partidas, bueno, eran un poco superiores en Elo, por lo menos, en los últimos dos tableros de Cuba y en los dos primeros tableros, bueno, un poco inferior. Pero bueno, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Aunque ya vemos que Jorge y Yemil están, creo que están bastante mejor, ¿no? Sí, bueno, ahí sigue presionando Emilio Córdoba. Vamos a ver si ya se le encuentra cómo zafarse un poco. Complicado, ¿no? Es que tiene las piezas muy mal. Alfiles en B1, C1, torre en A1. Ese peón en G5 es demasiado avanzado, no sé qué está haciendo allí. Y el problema es cómo saca las piezas, ¿no? También te están metiendo un dama C3 en algún momento. Y creando más Ya. problemillas H4 meten. Apretando Emilio. Está jugando muy bien con las piezas negras. Recordemos que perdió con duda. Pero bueno, tenía una ventaja tremenda. Y... bueno, aquí Jorge Cori. Contra Isan. ¿Es ventaja de estas que se evapora en una jugada o realmente puede encontrar cómo progresar? Estaba mirando si hay que hacer A4, pero A4, B4 y C5 propone simplemente con torre de 1. Difícil, ¿no? Manejar a veces, o sea, transformar en algo más estas posiciones. No se me ocurre muy bien tampoco. Estoy bien con blancas, pero ¿qué hago? Sí, aquí hay que ir poco a poco, ¿no? De todas formas, esa estructura, o sea, el negro casi siempre suele mantener ese peón en B7, ¿no? El peón en B7, el peón en A7, quizás en estas líneas. Pero ahora que tiene eso, bueno, y si busca algún C5, siempre existen D5 y el blanco puede agarrar más ventaja, ¿no? Aquí, bueno, siempre también existen planes con H4, G4, torre H1, H5. Ese sería un plan interesante aquí para el blanco. E5 siempre es una jugada posible, pero bueno, hay que. Siempre cuando se cambia la estructura en las posiciones, hay que estar muy, muy convencidos de que vas a cambiarla por algo mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, E5, dejar la casilla D5, ya tener un peón en E5 y que siempre te pueden romper con D5 y no tener E5, no tener D5, perdón. Son cosas que tienes que valorar muy bien, ¿no? Para hacer una jugada que cambie todo, como E5. Bueno, aquí se va por H4, ¿no? H4, G4, torre H1 seguramente será su plan. Y sí, me gusta mucho la posición del blanco aquí, de maniobritas poco a poco.
Qué Orangel, buena te he ventaja, ¿no? sumado ese mes por hacerte, por suscribirte a Twitch. Y de hecho, bueno, pues hay otros que también se hicieron. No nos ha dado tiempo todavía a sumaros todos. La verdad que fue un montón. Con esta Olimpiada, la verdad que no hemos parado. Terminamos ayer el tour y hoy ya 1000 horas de retransmisión aquí. ¿Qué más por acá? Bueno, entonces, bueno, pues mucha ventaja de los dos primeros tableros, seguramente, bueno, o 2-0, 1,5. A ver la de Daisy, aquí, uff. Bueno, típica posición esta del. Al final se transformó en un muro de piedra de esos. Pero con el alfil de las negras, o sea, el de casillas negras, de las blancas, en F4, ya con todas las casillas negras. Las blancas son dueños de las casillas negras, ¿no? Completamente. Aquí puede hacer H3, meter un alfil en H2, un caballo en E5 y luego hacer F3, ¿no? Y echar ese caballo de E4. Me parece que es mucha ventaja del blanco aquí. Sí, Parece muy además, sencillo de jugar. posición casi soñada, ¿no? Que empiezas a ir para adelante y sin contrajuego, quizá más que un G5 en un momento dado, ¿no? Sí, pero el problema es cómo haces para llegar rápido, ¿no? Si haces H6, siempre puedo hacer H3, G5, alfil H2, y no estás llegando muy rápido allí. Si G4 comer y caballo E5. Ya está muy bien preparado para todo, ¿no? Sí. Vale. Aquí. Esta arrancó con una ninfa india, sí. Parece una versión luego bastante mala. Entonces, ahí Cuba. El caballo por Con. D5, aquí se están comiendo todas las piezas, pero sí, el blanco está quedando muy bien parado aquí, ¿no? Sí, es un poco lío esta posición. Puedes jugar un rey H8 o algo así para. Ah, se ha comido la torre que permite alfil por H7. ¡Pum! Ahí le Uy, se la viene. mete al toque, ¿no? Toma. Alfil por rey por dama por, y es que te están metiendo caballo E7, maten G8, te están haciendo caballo F6 también, comiéndote la dama. Están haciéndote de todo. Bueno, cómo está jugando Chumpitaz, ¿eh? Realmente, aunque se le escapara la otra partida. Entonces diría, bueno, pues en los primeros tableros parece un posible, bueno, no sé si 3-1, pero bastante ventaja. A ver por aquí. Bueno, siguen muy bien aguantando los juveniles, a ver. Sí, así que lo tienen muy bien Perú. Vamos a ver un momento la parte de Chumpitaz, que parece igual. La que está más cerca de definirse. Amenaza ahora caballo F6. Que cae la dama. Amenaza la vida. Y tú aquí. No, que ya lo que queda es Rendir, ¿no? rendirse, abandonar, sí. Aquí no hay ningún tipo de chance. Sí. Vale, pues volvamos entonces a ver a Yasser y Emilio. Uf. Pero no pinta mejor para Cuba. Porque ese peón de A está muy avanzado. Muy avanzado y muy defendido también, ¿no? No se lo va a comer nadie. Y un caballo B4 aquí Sí. parece muy fuerte, Y ¿no? muy de más, además, ¿no? Sí, muy de más. Tiene todos los muis. Si más 2 minutos ya, será aquí muy compleja la posición aquí para Yasser, que no tiene ataque. Avanzó los peones muy a lo loco también. Bueno, pues aquí Y el Emilio crack lo tiene. cubano. Ajá. Bueno, posición es buena para Cori, pero todavía queda lucha, por supuesto, ¿no? Mira, ¿se lo va a zampar de uno o le va a meter F4 E5? Sí, esta me gustaba. F4 E5 y se comen D5 comer de caballo. Y esa posición es que el caballo es mucho mejor que ese alfil D7, ¿no? E5. Sí. Mucha ventaja para el blanco aquí. Porque caballo por D5, caballo por D5. Después planes con dama F3, H5. Y allí intentar
Matarlo al negro. Sí, medio tal. Sí, esto parece que en los dos primeros tableros es un 2-0. Daisy es la que está bastante mal. Sí, bueno, hay que decir Pero bueno, estás que... pensando después del alfil D7, 5 minutos para hacer H3, ¿no? O sea, parece súper lógica, ¿no? H3, quitar el alfil, quitar el caballo ese de F3 y meter F3. Sí, en realidad aquí, bueno, pues me he hecho caballo E5, ahora se deja hacer G5. Sí, eso sí fue raro. Caballo E5 y G5, entonces le da un poco de vida. Sí, G5 tiene que hacerla, ¿no? Para tratar de buscar algo. Aquí No ha habido queréis venir nada. intentando encontrar algo, pero no. Pero no. Bueno, pues volvemos a Yasser contra Emilio. Ese peón de A ha caído. No sé cómo lo ha hecho, pero ha caído. A ver. A ver. Aquí y ha comido de dama directamente. Qué raro, ¿no? De peón parecía bastante buena. La que le temía. No lo sé, De peón está. por, si torre C1, dama D3, y si cambia, comes de caballo y defiendes allí. Bueno, igual sigue siendo ventaja, pero ya tiene algunos chances de. Bueno, ya no es peón de más y ya no está tan alejado. Y bueno, hay que... Hay pelea, claro. Sí, torre C1, caballo D2, caballo E4, mejorar las piezas un poquito. Aquí todavía puede aguantar Yasser ahora, increíblemente, Pobre Emilio, sí. si se le vuelve a escapar una partida, ¿no? Sí. Sí, la cosa es si el blanco puede poner un caballo en C2, un rey en D3. Me parece que puede aguantar bastante bien, ¿no? Aquí rey F3, rey E4, caballo C2, rey D3. Ya puede aguantar Ya, bien la posición. Esta jugada sí es rarísima. ¿Eso para qué? Torre C2. ¿Le ha molestado algún torre A2 o algo así? Sí, pero el caballo en C2 estaba bastante bien. Torre A1, caballo D3. Y ahora cuidado que torre D1 te cazan a casi el caballo, ¿no? Bueno, tienes que hacer caballo F4. No, caballo F4, no, caballo C5. Caballo C5. Sí, aquí. Bueno, terminó. No, caballo C5. El problema es que tienes alfil por C5, peón por caballo por E3, peón por y torre D2, ¿no? Quizá ya se le ha escapado eso, ¿no? No sé si eso, porque realmente es que el caballo en D3 está muy mal, ¿no? Es que en C2 te defendía todo. Defendía también la entrada del alfil de A3, el caballo B4 también. Y. Bueno. Ya, pues apuesta ahí las piezas. Comparado con lo que decías antes de llevar el rey directamente, ahora es... De hecho, el rey está fatal en G2, tanto que te dan un jaque ahí para... Sí. Sí, si el rey pudiese llegar a E2 ahora, bueno, por lo menos hay vida, ¿no? Aunque igual te meterían un torre H1 y te comen el peón de H4, pero ya ahora ya es imposible. Claro, ya será aquí quizás pensaba, es que caballo C1, a la que sea, donde vaya el caballo, siempre existe el tema de caballo por E3 y torre D2, ¿no? Y se acaba. Bueno, pues a ver entonces, Emilio finalmente sí que parece que va a sacar esto para adelante. Muy buena posición para Jorge Cori contra Isam. Muy, muy buena posición. Y cuidado con Daisy, ¿eh? Que hizo Bueno, es G5, que que ha ahora. abierto y qué poco tiene que ver con la posición que habíamos hace una jugada, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble, la verdad.
Cómo cambia todo un Sí. momento a otro, ¿no? Así es el ajedrez de incómodo. Bueno, pues si Daisy encima está bien, es que Cuba se está llevando este match tremendamente, ¿no? Porque aquí, bueno, ya hemos visto que ha ganado Chumpitaz. Y vamos a ver. Pues puede ser una victoria muy abultada, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahora la dama esa de Albornoz está rarísima, ¿no? La 4. Sí, está viniendo casi caballo C5, que te están comiendo la dama. Bueno, tiene dama C6 todavía. Pero pinta también feo para Albornoz. Y ojo, que aquí Heidi Nicole García de Perú está ganando también. ¿Cuánto es lo tiene Heidi Nicole? A ver. Bueno, ahora caballo F1, caballo E3, bloqueando siempre. El caballo, recuerden que es un muy buen bloqueador. Sí, tiene 1900. Y bueno, pues una sorpresa porque su rival, Miki Hernández, es una jugadora de 2348. Así que, bueno, tiene pinta de goleada total de Perú a Cuba, ¿no? Sí, parece que sí. Aún No hay son. ninguna partida donde estén peor. La partida que está mucho peor, que era la de Lisandra, ahora está Daisy casi ganada. Así que, bueno, ya aquí ya caballo por G4 con Merene 4 ya parece que está ganando ya. Bueno, así celebrando los aficionados cubanos. Uy, cubano no, peruano. Y bueno, pues esto dejaría, eso sí, a Cuba muy, muy tocado. Dos encuentros, dos derrotas. Y además en este caso, muy abultada. Ya ha ganado Emilio también. Bueno, partida de Emilio ahí presionando en el Franco de Damas, es verdad que dejó escapar ahí mucha ventaja, ¿no? Con eso, cuando se dejó comer en A3. Pero logra ganar de nuevo. Bueno, de nuevo no, antes perdió. Y también ya ha ganado Cori. Y como decimos, pues Cuba se ha caído con todo, ¿no? A ver cómo terminó la de Cori. A ver la de Cori. Bueno. Ah, sí, La es un dama. plan de H4, H5, sí. Sí. Y bueno, toca ahí en G6 y justo ponerte ahí a tiro por F5. No lo desaprovechó Cori. Bueno, pues goleada muy seria de Perú, que ya va ganando 3-0. Y que además, bueno, pues Daisy también es. Está ganando y ha ganado también el último tablero ya, creo. Vamos a ver. Sí, parece que sí. Va 4-0 entonces. Vale, va 4-0. Así que ya han ganado un match. Bueno, felicidad a Perú porque ganar a Cuba con tanta claridad no es nada fácil. Bueno, pues vamos a ir a por otro match entonces, ¿no? Vamos a por otro match a ver si lo pillamos una vez que esto está definido. ¿Qué quieren los usuarios? ¿Cómo va Paraguay? Está ahí. He visto que A Neuro ver está. cómo va Argentina. Vamos con un poco de Alan. Bien, Alan, ¿dónde está? En el tablero número 3. Uy, Candela perdió. Ver. Bueno, Neuris hizo tablas con Wesley. Sí, estaba viendo aquí la partida, ¿no? Una partida bastante sólida. Bueno, también te juega Wesley, pues te juega esto y ha dicho, bueno, pues esta línea que vimos en el Mundial, que muy, muy igualada. Neuris sin complicarse, ¿no? Dice, bueno, yo freno a este chaval. Ahora, a ver Hagan cómo. ustedes el trabajo. Claro, Guillermo Vázquez por aquí. Jugador muy duro a ritmos rápidos.
ver. Bueno, Guillermo Vázquez ganando a Robson, ¿eh? Ajá. Bueno, yo creo que se conocen bastante bien de los torneos universitarios estos. A ver, G5 ya se acabó, ¿no? Lo está reventando. Bueno, puede mover el caballo. Bueno, pues Guillermo Vázquez, muy bien. Vamos a ver el resto de las partidas si podemos tener incluso una sorpresa ahí con Paraguay. No, ya Uy. van 3,5. Ah, van Van tres y medio, tres y vale. El medio y medio. resto, o sea que han estado ahí arriba bien, pero Jennifer, Gabriela, bueno, entonces ganó. Ahí no va a haber sorpresa. Entonces, Argentina perdiendo. Vamos a ver si es esta partidita. Sí, Argentina perdiendo 2-0. Italia, Brasil parece 1,5 a medio Aquí todavía. no, vamos a ver si soy capaz de encontrar la partidita de Alan. Nada, ta, ta, ta. Bueno, por allí dicen, Perú está con su equipo incompleto. Recuerden que no pueden, o sea, son dos juveniles, son dos femeninos y dos 6-0 le ha masculinos. metido Perú a Cuba, ¿eh? 6-0, brutal. Sí. 6-0. Bueno, pues Perú, que hemos visto que no han ganado a Polonia de milagro polaco, ¿no? Sin duda. Sí. Pues mete 6-0 a Cuba. Qué espectacular. Ya se han visto goleadas, ¿no? Me imagino en la Olimpiada. Sí, pero bueno, un equipo golear a Cuba. Sí. Bueno, pues felicitar a los peruanos y ánimo a Cuba, ¿no? Que todavía queda mucho torneo. A ver. Sí, Guillermo Vázquez terminó de ganarle a Robson. Muy bien. Aunque ya Paraguay perdió el match. Y bueno, queda el match de Brasil e Italia, que todavía no hay resultados. Bueno, va 1,5 a medio favor de Italia, pero deben estar en los apuros, en la locura ya A ver ellos. si enchufamos a esto. Vamos a ver a... Creo que será esto. Me tienen realmente desordenado ahora el PGN que me han mandado y es muy difícil ver nada. Hay que tirar un poco al azar aquí. A ver si encuentro. Aquí. A ver, Esta es Julia esta, ¿qué partido Alboredo con es? blancas contra Marina Brunello, Ok. No, está completamente que perdida. está completamente perdida Julia. Y Supi con Birmi. Supi ya terminó, Ah, hicieron ya. tablas ahí. Entonces pinta mal, pinta muy mal, porque después sería Moroni con Y Moroni veo que ha 1,900. ganado, ¿no? Así Ya, que nada, bueno. Italia va a ganar. De hecho, bueno, Moroni ya ha ganado. Y como hemos visto, Julio iba a perder también. Y Bueno. a ¿Y ver. Alan? Es que lo estaba buscando y no soy capaz de dar con esa partida. A ver si. Si Alan, que jugó muy bien la primera ronda. Vamos a ver si vemos. No, esta es la de Neuris. Aquí está. Ver, ¡Ojo! sigue jugando, ¿no? Calidad de más contra Vanicas. Muy bien, Plati. Así, y Bueno, que le bueno. demás ahí se va a comer el peón de En F3, así que está F3, ¿no? Así completamente que ganado, ¿no? Aquí rey.
Rey D7. A ver, aquí Alan entonces. Ojo, que Pablo Acosta ha ganado. Muy, muy bien. Entonces, y a ver, Guadalupe. Iban Si perdiendo. Guadalupe ganó, pueden ganar el match. Sí, vamos a ver. A ver, Guadalupe. A ver, dinos PGN, ¿qué? Danos buenas noticias. Danos Hizo buenas. tablas, hizo tablas. Así que depende de Alan para empatar el match. Vale, así que depende de Alan y Alan va a ganar, ¿eh? Sí, Alan, esta partida Bueno, bien. no se le puede escapar. Ese peón de F está muy avanzado. Recuerden que si quieren hacer tabla aquí este tipo de finales, el peón debe estar mucho más atrás, ¿no? En F2, algo así. Aquí es que es un peón muy débil. Sí, aparte está a punto casi de cazarle el caballo. Sí, aquí, bueno. Tampoco es tan sencillo, pero simplemente poniendo la torre por detrás, parece que poniendo la torre por detrás aquí, bueno, está F6, rey D7. Bueno, a ver, 6 segundos, Alan jugó con 1 segundo, ¿qué pasa? Bueno, aquí jugó más rápido, ¿no? Sí, pero Alan, no pegues, no pegues Eso es tanto. susto, ¿no? Sí. Aquí, bueno, tiene que encontrar la forma de dar un jaquecillo y acercar el rey un poco a E6. Abanica Ahora C. rey. Ahora Bueno. torre a 5, ¿no? La siguiente. Sí. Torre 5, echa el rey para atrás. Y ya luego el de F6 tiene que caer. Aunque es curioso cómo el caballo en G7 quita la Defiende casilla. todas las casillas, ¿no? Sí, Sí, quita la casilla de nos. 6 y de 8. Sí, Tienes pero ahora que. rey de 6, rey de 5. Muy bien, Alan. Y aquí, sí, ya está ganando, ¿no? Está rey Rey E5, le está E5. metiendo torre G1 y se acaba. G1 se acaba. Y Alan da el empate a Argentina. Sí. Muy bien, Alan. Y bueno, buen match de Argentina, ¿no? Habían comenzado 2,5 a medio abajo. Bueno, también felicitar a Ellen Montiel, quien tabló contra Annie Wong de Estados Unidos. Bien, Paraguay 4-2 contra Estados Unidos. Buen resultado, ¿no? Con ese equipazo. Y Alan da el 3-3 para Argentina. Alan que empieza con 2-2. Y bueno, pues la noticia es la pedazo de goleada, el 6-0 que ha metido Perú a Cuba. Espectacular. Bien. Vamos a hacer un pequeño descansillo de 10 minutos y ahora volvemos con todos ustedes. ¿O quieres jugar una rápida? Te dejo Juego, jugando. juego, Te voy juego a a ver dejar jugando una rapidita. que me Otra. reten aquí. Recuerden, rétenme aquí a Cheer Your Dragon. Ver quién me reta por acá. ¿Ya tiene retos o? Todavía no. Voy a poner el enlace para que le podáis retar, aunque estéis ahí en el chat. Uy, lo he puesto en la página en inglés, pero sí. Aquí tenéis a Sirju. A ver, estoy esperando los retos aquí. Bueno, aquí ya me llegó algún reto. A ver, ¿a quién acepté aquí? A Homibema. Aquí ya Lo tenemos, acepté. estamos en la Lo vuelta que acepté. sí, llevo con negras. Sí, perfecto. Bueno, aquí comenzamos con Homi. Vamos a jugarle una carvancita. A ver. Vale, te abandono un segundo, ahora ven. Sí. A ver, con alfil F5, alfil G6, me hace esta línea de caballo H3. Bueno, aquí intenta quitarme la idea del blanco, hacer caballo F4, H4 bastante rápido, y que yo no pueda jugar H6 fácil por caballo por G6 y tenga que comer con el peón de F, ¿no? Aquí se suele jugar con E6 y alfil D6, pero
No quiero, bueno, vamos a hacerla, ¿no? Vamos a jugar alfil. Alfil D6, sí. Y bueno, comer en F4, vamos a tener que comer en F4, a mejor a C3. Ajá. Bueno, sacamos el caballito, parece muy normal esto aquí. Alfil F4. Y vamos a jugarle dama C7 aquí, tranquilo. Esta posición parecida creo que la jugué en una Copa del Mundo contra Tibiakov, si mal no recuerdo. Pero a Tibiakov le hice otro plan, ¿no? Le hice un plan con A5, A4, A3, le metí el peón hasta allá. Y después inventé unas cosillas ahí. A ver, esta voy a comer aquí simplemente. Parece una posición muy tranquila, ¿no? Vamos a intentar meter un caballito aquí en E5. Y molestarlo aquí al amigo Homie. A ver cómo sigue Homie, si se enrosca corto, si hace alfil D2 para enroscarse largo. Ahí está, bueno, caballo. Sacamos el caballito aquí, se enroca. Y bueno, vamos a enrocarnos largo, a hacer fiesta aquí. A ver si metemos un caballo E5 y le enchufamos allí. A ver cómo sigue Homie. Bueno, posición compleja, ¿no? Tampoco es tan fácil para ninguno de los dos, creo yo. Aunque mi rey en C8 está bastante seguro, realmente sus piezas no llegan tan rápido. Aquí vamos a hacerle caballo E5, aquí comemos. Y a dama por, hacemos A6 simplemente, todo parece muy normal. Alfil E2, bueno, y escuchar a Marcela también que está por ahí. Alfil E2, caballo G4. Y bueno, ya tenemos ideas con H5, H4 en algún momento. ¿Será que se mete en A7? Sería muy, muy peligroso, ¿no? Allí meterse en A7. Bueno, aquí volvemos. Y bueno, podemos meter algún caballo D3, ¿no? Vamos a meter caballo D3. De repente hacemos un pre-move allí. No creo que comen G6. Si comen G6, abre la columna H para mi torre H8. Allí se le complicarían las cosillas. Y dama 7, torre HD8, yo creo. Y bueno, simplemente tenemos buena ventajita aquí. Vamos a hacer torre de 8. Y aquí no hay truquitos. No hay truquitos, ¿no? Parece que no hay truquitos. Los finales estoy un poco mejor, pero siempre tiene caballo F1. Un poco incómodo, ¿no? A ver, y si hago dama B6. Si torre por, quiero hacer alfil por. Me tiene que hacer dama D2. Bueno, aquí amenazó torre por D1, torre por D1, torre por D1, dama por D1 y dama por B2, ¿no? Comerme un peoncito. Ah, bueno, yo pensaba comer de alfil. Esa, bueno, quitarme aquí. Y otra vez vuelve. Vamos a hacerle esta y quizás vamos a llevar el alfil acá, ¿no? Parece interesante también. Si dama C2. Dame F4. ¿Qué pensaba hacer yo contra Dame F4? Bueno, vamos a hacer esta simplemente. Cambiamos todo. Este alfil, ¿dónde lo metemos? Vamos a hacer alfil acá. Es que no quiero que me haga torre de 1. Esta es un poco rara. Vamos a meternos ya de lleno en el final. Que este final de torres me gusta bastante. Tenemos allí cortando todo, toda la circulación al blanco y le metemos a 5 fijándole el peón de B3, que va a ser una debilidad en todo. Siempre en el final. Y aquí después de torre por C4, peón por torre por E4, tenemos peón de más. Esta más rara todavía. Bueno, puede ser rey C7 para evitar las entradas acá. Comemos este y tenemos dos peoncitos de más, vamos a comernos el tercero, hacemos esta aquí. Quiere entrar a molestarme los peoncitos, no lo dejo. Y terminamos ganando una partida bastante instructiva, me parece. A ver, todavía quedan 9 minutos, no sé si podemos jugar otra. A ver, a ver, a ver. Es que
Divis, ¿estás ahí? A ver, a ver. No sé si da tiempo a aceptar otro reto. Sí. Vale, voy a aceptarle el reto aquí a Lucho Giuliani. Giuliani, Lucho Giuliani, de Argentina. A ver. Todo esto, la siguiente ronda, entonces seguimos es Argentina-Paraguay, ¿no? Sí, vamos a seguir allí en la Argentina-Paraguay. Va a estar muy interesante. Aquí acepté el reto, pero no sé si lo están viendo. Creo que Ah, no lo están voy. viendo los usuarios. Ahora sí. Ya puedes jugar. Vale, perfecto. Me hace una inglesita. A ver, vamos a jugarle. Vamos a hacerlo en India de Rey. A ver, que nunca hago India de Rey. A ver, G6, G7. A ver qué línea me hace Lucho. Aquí nos enrocamos. Me hará D4 aquí. Y de repente las. No, vamos a jugar con D6. Vamos a jugar con D6. Bueno, ahora que me permite hacer C5, le hago C5 y cualquier cosa pasamos al dragoncito, ¿no? Si me hace D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, pasamos al dragoncito. Y si no, bueno, ya tengo dominio de la casilla D4, que es muy importante aquí. A ver, caballo C6, ¿me hará D4 o no me la hace? ¿Me la hace o no me la hace? Bueno, D4 peón por. Creo que tengo caballo por E4. Bueno, ahora no. No se la dejo hacer, me hace A3. Quiere hacer torre B1 y B4, me imagino será su idea. A ver qué hace Lucho. También tengo temas con esta directo. No sé si es posible. Yo voy a meterle el truquito este que les estaba comentando, creo que es posible. Por eso hay que, en el Maruxi sí hay que hacerlo bastante rápido para poder tener el alfil en E3 defendiendo todo esto. Y aquí, bueno, tenemos peón de más. Y bueno, mejor posición, obviamente. Ya estamos llegando con alfil B7, torre C8 para presionar un poco aquí el peón de C4, quizás algún D5 para meter la dama en D5. Y pegar un mate en G2 con el apoyo del alfil de B7. A ver si se da todo esto que les estoy comentando. ¿Qué me va a hacer aquí? Lucho. F3. Ajá. Bueno, vamos a traer la torre. Parece muy normal esto. Después voy a hacer D5. Y tenemos todas nuestras piezas bien colocadas. Aquí voy a hacer caballo F5, aprovechando que toco el alfil D3, toco el peón de B2 también. Y si hace alfil C1, voy a meter D5. Esta me zampo ese, no me zampo el de B2. A ver qué hace Lucho aquí. Me hace esta. ¿Será que me zampo ese con todo el morro ahí? A ver cómo. Me lo puedo comer, ¿no? Pero. Tampoco es necesario. Pero bueno, ya tengo tres peones de más. Vamos a dar este jaquecito aquí. Quiero intentar dar un mate con un caballo G3, pero no parece tan sencillo. Voy a hacer alfil C6, provocando que coman A7, porque después de torre A8 la dama no tiene salida. No me la hace, obviamente. Aquí tengo caballo de C4. Bueno, no me convence mucho, siempre tiene dama de 1. Igual tengo tres peones de más, obviamente. No es que no me convenza la posición, pero quiero más. Quiero sangre. A ver, aquí. Uf, 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 uf. No puedo dar mates, no puedo hacer nada. A ver, caballo de 3. No está, no sirve. Caballo de 4, dama de 1. Tomar en E2, tomar en C4. Ya, es que realmente quería más de lo que tengo. Se simplifica mucho la cosa y después no tengo tanto ataque. Bueno, vamos a ganar sencillo o no. No, no vamos a ganar sencillo. Vamos a hacer E6, a ver si creamos un mate por ahí en el flanco de rey. Seguramente me cambiará en C5. No me cambia, igual entonces me zampo ese caballo y ya amenazamos mate. Amenazamos caballo G3 jaque y dama H6 mate. Bueno, terminamos dándolo un bonito mate. Para este break. Gracias, Lucho, por la partida. Y bueno, ya en
4 minutos estaremos viendo nuevamente las partidas de la Olimpiada. A ver, voy a entrar a ver qué se cuentan en el chat. Bueno, Alan lleva 2 de 2. A ver, Argentina. Bueno, Argentina es el... Ah, no, no. Perú y Argentina llevan 2 matches ganados. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico hoy tú? El pronóstico en el Argentina-Paraguay. Duro, ¿eh? Difícil. Ya, yeah, es bastante complejo. La verdad es que veo favorito por lo que vi en la fase anterior. Creo que Argentina tiene buenos chances, ¿no? De pasar. Uh-huh. Bueno, no de pasar, de ganar el match, digo yo. A todo esto, ¿cómo va entonces ahora la tabla? Con... Aunque lo que me preocupa es que Candela y Ana Paola no han comenzado bien esta fase. Y se les necesita, ¿no? Ellas fueron las que carrearon allí el equipo. Totalmente. En la fase anterior. Bueno, Alan, que está haciéndolo excelente, lleva 2 de 2. Alan sí. Tiene que golpear ahora. Con piezas blancas, sí. Sí. Y bueno, ellas tienen que... Bueno, la partida de Pablo Acosta con Guillermo Vázquez son 2 jugadores que juegan bastante bien, rápidas, creo yo. Uh-huh. Así que va a estar... Va a estar muy interesante el match. A ver, Cuba-Brasil. Bueno, ahora Cuba-Brasil. Cuba va a tener que... Como el ave fénix. De las cenizas, ¿no? Sí. A ver si quieren seguir teniendo opciones. Aunque ese tercer puesto va a estar súper peleado. Perú... Pero es, uh-huh, bueno, es un equipo muy compacto, ¿no? Y los jóvenes lo están haciendo muy bien también. Así que vamos a ver. Este grupo está muy interesante. Quitando Estados Unidos y Polonia, creo que el tercer puesto va a estar muy, muy peleado. Sí. Hay que tener cuidado con Italia, que ha goleado 5-1 a Brasil. Sí. Así que Italia, que bueno, lleva 2 de 2, es... Ahora le toca a Estados Unidos, a Italia, esperemos que no den la sorpresa, ¿no? Hay que parar a esos italianos. Sí, sí, tienen que pararlos para que los latinos tengan chance, claro sí, que sí. Sí, si no, se pone difícil. Vale, pues vamos a ver si nos van dando las partiditas. Última ronda de hoy, todavía no llega por aquí. Y... Bueno, la transmisión de la Olimpiada, estamos comenzando, ¿a qué hora, Dios? A la 1 de la tarde. A llevamos la 8 horas, van a ser casi 9 horas de retransmisión diaria para todos ustedes. Así que... Sí, viernes, sábado y domingo vamos a estar esas 9 horas por acá. Uh-huh. Así que ya sabéis. Bueno, ojalá allí tienes que darle ánimo a todos los de España para que sí se animen en los matches que quedan. El grupo está muy fuerte por lo que he visto. Sí, así. Sí, la verdad es que bueno, pues ya sabes, cuando notas que se te han escapado partidas y tal, pues te quedas con mala cara, pero también, bueno, pues uno sabe cómo es el ajedrez, ¿no? Claro. Mañana comienzo duro y muy importante. Mañana hay 2 matches más flojillos, el segundo y el tercero, pero el primero es contra Holanda, que va a definir muchas cosas. Si se gana Holanda, luego, bueno, pues en teoría son un poco más fáciles con Francia, que trae un equipo de juveniles. Y el otro, no me acuerdo quién era ahora mismo, pero en principio era más asequible. Son los que van a definir un poco si hay opciones. Hay que ganar 3 de 3 y meterse ya en la pomada. Eso sí, luego al día siguiente hay rivales como Azerbaiyán, que son durísimos. Sí. Pero sí, el día... Mañana creo que la primera ronda es la realmente clave, porque es un encuentro durísimo contra un rival directo. Además, rival que pudimos haber dejado fuera. Sí, ¿verdad? En la última ronda, sí. A
verdad, que nos devuelvan. Y dicen por aquí que no. Bueno, yo tampoco te estoy viendo, no te veo. Ah, es verdad. Que no he puesto mi cámara, ¿eh? Estoy ahí oculto, ¿no? Aquí estoy. ¿Cuántos clasifican? Clasifican tres. Uno pasa directo a los cuartos, ¿no? Eso es. El primero va a cuartos y el segundo y el tercero van a octavos. Es decir, tienen una fase previa. Así que tenemos. Y empiezan el jueves siguiente, ¿no? Creo que es el día 27, sí. El 27 empiezan. Bueno, empieza a ver que van poniendo partidillas, aunque no sé ni de qué encuentro es, pero vamos a ponerlo por aquí. Bueno, pues mientras llegan más, vemos que ha empezado aquí Wesley Shaw contra Bocaturo. Mira, Bocaturo, ¿qué te parece? Le hace una arlequín. Una arlequina, Wesley, ajá. Aquí, alfil G7, caballo G5, E6. Bueno, Carlsen la ha jugado, la vimos en el Tour contra Nakamura, se la vimos también en alguna otra ocasión. Bueno, no tiene muy buena fama últimamente, ¿no? Pero quizá, ¿qué pasa? La están reviviendo. La gente empieza a creer en la Lekin de nuevo. La verdad es que tenía un amigo que le encantaba la Lekin, yo le decía que eso no servía, ¿no? Eso, bueno, para rápida quizás, ¿no? Pero no le tiene. Pero bueno, si la están jugando allí Cars, si la están jugando la gente, si la pueden revivir, ¿no? Sí, igual algunas ideas concretas o igual lo que dices, para ajedrez rápido, de otra cosa. No, bueno, ya tenemos aquí las partidas. Tenemos a Alan Pichot contra Neuris Delgado. Otra vez Alan tomando en D4 de dama en la siciliana, ¿sí? Y una posición parecida a la que tuvo antes, aunque en este caso doble fianchetto de su rival, de Neuris. Bueno, está como un dragoncito un poco peor, ¿no? Dragoncito un poco peor, quizás. Sí, en este caso, de nuevo Maroxi con el desarrollo este con el alfil en B7. ¿Va a poder jugar B3 en buenas condiciones, Alan? Porque supongo que rápidamente le van a hacer torre C8 y caballo o algo, ¿no? Sí, yo creo que aquí tiene que ser una jugada profiláctica, ¿no? Aquí, muy bien, Alan. Esta me gustaba, sí. Torre B1, quitándose de la gran diagonal, preparando ese B3. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Guillermo Vázquez. Sí. Ah, perdón. A ver. Caballo C5 aquí. Sí, aquí ya existen B4 caballos de 5, ¿no? Parece que gana muchísimo espacio allí Alan. Bueno, Neuris no es muy, muy teórico. Hace muchas cosas raras muchas veces. Pero bueno, después en el medio juego juega bastante bien. Y a estos ritmos es muy peligroso. Alan B4 muy bien, agarrando mucho espacio. Y seguramente meter un caballo de 5 en la siguiente jugada. El problema es que el negro no puede hacer A5 por el peón de B6. Y bueno, va a ser... Creo que tiene muy buena ventaja Alan y buen comienzo de partida, ¿no? Ahora hay que ver cómo sigue todo, pero me parece que quedó muy bien ya en la apertura. ¿Qué más ahora tenemos aquí? Guillermo Vázquez contra Pablo Acosta. Un ataque indio contra... Bueno, estas sicilianas con E6. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, tengo aquí mi lista. Ah, esto parece José, mis líneas, ¿no? María José Campos. Bueno, estás, los que jugáis con blancas en estas cositas os encanta este tipo de posición, ¿no? Sí. Un poquito de espacio. Sí, puedes controlar allí la casilla E5. Aunque bueno, caballo de 7 y después de 5. Igual es que el alfil de G2 ya tiene mucha vida, ¿no? Tiene mucha vida allí en esa diagonal. Y aquí, bueno, puedes jugar, depende, tienes planes con caballo A3, caballo C2, A3, B4, o quizás A3 y A5, caballo D2. Bueno, aquí se va por A3, ¿no? A3, A5, caballo D2, y bueno, posición súper jugable, ¿no? Esto ya es de muchas maniobras. A ver cómo lo maneja María José. Sí. ¿Qué más tenemos?
A ver esta parte interesante. A Gabriela Vargas contra Candela. Pues ahí está Gaby lanzando el flanco de dama. B4, luego le quiere venir con A4 A5 y si no reacciona Candela, Gabriela va a pegar sin Sí, aquí hay que ninguna hacer duda. F6 casi de inmediato, ¿no? Para tener bien, bien Muy Candela bien, ya allí. viene F6. Tiene que reaccionar rápido en el centro, intentar abrir la columna G y buscar presionar por allí, ¿no? Porque si te dejas allí meter todos los peones hasta el fondo, vas a sufrir mucho. F6, ¿qué más tenemos aquí? Tomás Capitanchuk contra Juan Heinechen. Bueno, Y este está comenzando, ¿no? Aunque... las blancas con espacio, cómodas. Y por último lado, pues L. Montiel, que le vimos la sorpresa en la ronda anterior, contra Ana Paola, pero en este caso Ana Paola tiene Un un peoncito de de más, mano. ¿no? De hecho, es que veo que han jugado una Grunfeld y es el sueño de la Grunfeld. No ya solo atacar el centro, sino te lo comes, ¿no? Toda la Grunfeld está basada en presionar el peón de D4 y si te comes el peón de D4 ya has dicho, bueno, objetivo de vida cumplido. Ya Bueno, puedes morir tranquilo, ¿no? claro, sí. Una vez que juegas la Grunfeld y te comes el centro de la blanca. Bueno, pues Ana Paola tiene un peón de más. Aquí mucha ventaja para Argentina. Y también Tomás. ¿Qué pasa? Ha cambiado damas. Sí, el detalle está que el flanco de dama está muy débil, ¿no? El Sí, peón de eso iba a decir, A6 tiene sí. el alfil en G4. Este por aquí, esta casillita. Sí. Pinta bien esto para Argentina. Y Sí, la partida que yo creo que está un poco peor es esa que está, no, la de Candela y Gaby, creo. sí, que este F6 va a complicar las cosas. Bueno, Sí. pues volvamos ahí. Vamos a ver, Alan. Bueno, sigue con mucha ventaja la torre en B2. Aunque está rara allí, cuando después que quite el caballo de D2 y la meta en D2, presionando el peón de D6, va a tener todo el sentido del Va a mundo, hacer daño, ¿no? sí. Así que buena posición para Alan aquí. Me gusta mucho su posición, la verdad. Y bueno, Argentina, por las posiciones que estamos viendo, está claro favorito, ¿no? Enrocator pregunta que, hombre, contra el Lequín E4, caballo F6, ahí hay que hacer E5. El caballo C3 no es que sea mala, pero hombre. Caballo C3 es como ofreciendo tablitas, ¿no? No quiero pelear, Claro, no quiero no. atacarte. Si nos provocan, hay que aceptarlo ahí, ¿no? Que aunque te ataquen luego al centro, bueno, en muchas líneas, desde las clásicas con caballo F3 hasta F4, que son muy interesantes. No hay que saber alguna cosilla, pero no tampoco tener tanto miedo como para no hacerla, ¿no? A ver qué más tenemos por allí. A ver, la de Wesley, a ver cómo siguió esa Arlequín. A ver, pues han cambiado damas. Hace 5 para 4. Bueno, está un poquito apretado, pero no diría ni que está mal, ¿no? Parece muy cómodo para el blanco realmente, Sí, te gusta pero... más. Sí, parece bastante cómodo, pero bueno, de repente... Si Daniel tiene visto estas posiciones, más o menos. O sea, que aquí el blanco tiene que jugar a 4, quizás con G3, caballo D2. Y bueno, ir poco a poco. Quizás mantener el rey en el centro, no enrocarse para no dar la casilla E3 a ningún caballo de esos que puede entrar por D5 molestos. Esta no me gusta mucho, la verdad. Dejarse meter ese peón en A4 me incomoda. Pero Sí. bueno. A 4 y confía luego que igual queda un poco débil. Bueno, ya veis, a rápidas, aunque te toque uno de los mejores del mundo, cualquier línea más o menos jugable y estirándose bocaturo. Sí. Volvamos, Alan. El que no quiere que se estire su rival es Alan, que intenta apretar a Neuris. Ahora contra caballo de 5, ¿cuál vas a hacer? Porque no creo que su idea Sí, sea por eso yo volver. pensaba que el caballo estaba mejor en F3.
Aquí caballo F3 para evitar precisamente un posible caballo 5, o que no evitabas, ¿no? ¿Cómo es? No, pero aquí ya era muy, era distinto, ¿no? El caballo está mejor en F3 y siempre, bueno, aquí caballo B5, por ejemplo. Vale, caballo B5 y si comes, comes. ¿Y cuál es la diferencia? Si tengo caballo B5 ahora. Vale, lo que dice simplemente es que este está mucho mejor aquí que aquí, Sí. ¿no? Pero vale, quizás sea la jugada ahora igual, ¿no? Caballo por, Sí, yo creo que alfil Alan se tiene que por, meter en esto, ¿no? torre por, caballo, toca y toca, así que torre C7 única, caballo por, torre por, y aún Y esta aquí posición E5, E5 E5. para que este no se mueva, ¿no? Sí, siempre ir contra las piezas del rival allí y tienes mucha ventaja de espacio. Estás metiendo ya la torre en D2. Esto es muy buen apretón aquí si llega a esta posición. Y es que parece que es lo mejor que tiene el negro, porque si no te están metiendo torre D2 enseguida. Ya. Bueno, sigue pensando en Eury, vamos a ver qué hace. Y a ver la de Guillermo y Pablo. Era un ataque Aquí. indio, ¿no? C4 tal. H4. H6, H5 y dama C7. Bueno, todavía muy tenso el negro con intención de enrocarse largo. No quiere saber nada. De posibles ataques ahí, ¿no? Pero el problema es si te Sí. enrocas largo, todavía va a venir A3 y B4, o sea que realmente va a haber tensión, ¿no? Caballo A3, de hecho puede ser con idea de poner caballo a C2 y A3 B4. Sí. Sí. Sí, aquí no sé si. La verdad, no sé si se va a enrocar corto o largo, ¿no? Yo creo que Ah, ¿tú crees que tendríamos que aún enrocarnos. Bueno, A6 primero aquí, ¿no? Tenemos que evitar ese caballo B5. Bueno, ya la hace. Y ahora quizás no podemos enrocar corto, ¿no? Porque ahora ese caballo de C2 es el caballo que va a G4, ¿no? ya? Porque el caballo siempre va a caballo de B1 a D2, de D2 a G1, de F1 a H2, de H2 a G4. En esto. Vaya paseillo, ¿eh? ¿Sí? Entonces ahora está en C2 y está un poco raro, me puedo enrocar corto, me parece. Sí, ahora si te ha quitado la potencia del flanco de rey, tiene bastante sentido. Aquí vemos a Alan, no hizo caballo 5, sino caballo F6. Sí, seguramente no, bueno, vio la posición que le quedaba y es que era un sufrimiento, ¿no? Aquí por lo menos tiene piezas, igual está sufriendo mucho, pero hay cosillas, ¿no? Mientras hayan Torre. piezas, hay cosas. Aquí F4, sí, parece muy F4. normal. Evitamos ya los caballos E5 y a seguir apretando, ¿no? F4, alfil F3. Bueno, mete caballo No se B5. balanza más concreto Bueno, claro, que y. caballo 5 te quiere comer este, ¿no? Sí. Y si caballo E8 es lo que pensaba, ¿cómo sigue allí? Caballo 8 defendiendo, parece jugada normal. Puede insistir, quizá dama G3. Ah, interesante, esa no la A vi. saco, ¿no? Bueno, Y se claro, le. si caballo E5, puedo comerme ya el de A7 también, ¿no? O caballo por Ah, D6 también es pensaba caballo por posible. D6, pero es verdad que este caballo por A7 parece más. Bueno, está presionando. Bueno, ha hecho caballo 8 ya y dama G3, directísimo. Sí, Pegándole caballo. ahí. Dama G3 se ve muy bien, sí. Bueno, ¿cómo está jugando hoy, Alan? Sí, bueno, ya nos dijo antes, ¿no? Se lo está tomando muy en serio, se preparó muy bien para hoy. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? 2-2 y esta partida la tiene muy de cara Bueno, hay para que llevarse decir la que victoria. el tablero 1 de este grupo es durísimo, ¿no? Es entre Cuba, que está con Yasser, ¿no? Brasil con Supi. Estados Unidos con Wenlei Zhou, Bocaturo, Alan, Neuris Delgado, Bostasek, Vanikas, Emilio Córdoba y, bueno, pues el más flojo podríamos considerar que es este jugador de 1500, Nikolai Krejci, ¿no? Pero bueno, es un tablero, por supuesto, durísimo. Y Alan 3 de 3, mucho mérito, ¿no? Si es capaz digamos, de ganar este tablero, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es que es de ser Sí. el que mejor lo haga ante estos rivales. Así que empezando muy bien, vamos, Alan. Qué bien. Dama G3, sí, vamos a ver si Neuris aguanta.
Gente de Paraguay, ¿quién está ahí animando a sus jugadores? Los quiero ver ahí. Estoy viendo que Pablo Poto se enroscó largo, ¿no? Y sin temerle al peligro allí. Bueno, a ver qué se hablan por acá. Está viendo. Dame F4, ¿qué diferencia hay? ¿Te puedes dejar un E5, caballo por D6, la amenaza porque haya un posible E5 o no? Bueno, E5 siempre tenemos caballo por C8, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? No, pero bueno, algún detalle tiene que haber. No sé, no parece que sea grave, pero... Me he puesto aquí en el restring que usamos. Descubrí el otro día que se podía poner un chat común donde en teoría puedo leer todos los chats a la vez. ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Menos el de Chess24, sí. Ah, perfecto. Así que saludos a Ángel, que ha puesto Vamos Paraguay. Si queréis probar escribir en todas las redes, no sé si si funciona con todas. O... En teoría debería. Bueno, damos F4. Vamos a ver aquí, Guillermo Vázquez. Se ha enrocado en largo. Sí, esta era la que te decía, ¿no? Un poco raro ese enroque largo allí. No le teme al peligro ni a nada. Ya tiene muy avanzado aquí el flanco de dama, el blanco. Y el negro no veo muy claro cómo sigue, ¿no? Si hago torre B1 aquí, torre B1, torre B2, torre B1, me doblo en B y buscar algo, ¿no? O sea, no fue perfecto, esto es buenísimo, ¿no? Yo con 1000 chats aquí, resulta que aquí leo también a Nacho Fernández desde Twitch. A... Fantástico, ¿no? No, y si pudieras incorporar ahí el de Chess24 sería perfecto, ¿no? Ya para no tener dos, ¿no? Pero eso ya parece más difícil, pero el de Chess24 me lo muevo aquí y voy cambiando. Yo veo 8, bueno, aquí haciendo cosas muy raras Pablo. Y aquí Guillermo va a golpear en el flanco de... Va a golpear en el flanco de dama. De dama, sí, es que parece un juego muy fácil para el blanco, ¿no? Torre B1, torre B2, torre B1. Y bueno, seguir el ataque, ¿no? Normal. No hay nada por el flanco de rey, ya estamos muy avanzados allí en el flanco, sí, de dama. Mucha ventaja aquí de Paraguay en este tablero. A ver. Bueno, aquí posición muy tranquila todavía. Me parece que el negro consiguió aquí buena posición, creo. Cambiando alguna cosa, dama H5, quiere ir al mate. Supongo que simplemente evitará con G6, nada grave. ¿Qué más tenemos? Candela. Bueno, posición bastante interesante aquí entre Candela y Gaby. Posición muy abierta aquí, luego de torre G8, torre G6, bueno. Va a estar divertido esto. Toma de rey, sí. Toma de rey. Está muy divertido. Esta partida puede decidir muchas cosas. ¿Qué más tenemos por allí? Dicen, informen de Perú. Vamos a ver si Perú no ha acabado ninguna partida todavía. Luego os informaremos si hay... No, todavía no hay resultados. Sí, ya... Están comenzando, bueno, los matches. Esto es un dominio absoluto de las blancas de la posición. Así que Tomás Capitán Chuk, pues con buenas posibilidades de adelantar a Argentina. Y bueno, Ana Paola de Argentina, ¿sí?, sigue con el peón de más contra L. Montiel. Todavía, bueno, hay que transformarlo. Pero aquí Argentina en los dos últimos golpeando con ese... No me extrañaría ver un 2-0 y...
Mira, dame F4 a 5. Mira, metió a 5. ¿Cómo sabe resistirse y sacar oportunidades y complicar las cosas en Neuris? Qué pedazo de jugador, qué difícil es ganarle. Sí, sí, serán muchos recursos. Sí. Y... bueno, aquí Alan tiene que comer, ¿no? ¿Qué va a hacer? Comen en A5, ¿no? Porque te están comiendo en B4. Sí. Si es la vida, ¿no? Sí, peón cambias, por... caballo por... caballo por y B por A. Sí. Pero claro, esto comparado con lo de antes deja de ser tan bonito. Para empezar, caballo por D6 puedo hacerla. Caballo por torre por E5. Sí, pero ya torre por D8. Por F4, ¿no? Ah, por E4, pero quizá esta, ¿no? Torre por D6 y E5. O no tengo E5, aquí me flipa. Dama de 2. Ah, vale, dama de 2, que no es tan grave. Bueno, pero lo que has dicho igual, ¿vale? Sí, esta. Igual. Sí, incluso. Sí. Aquí, no, Alan no se puede meter en esto. Tiene que... la verdad es que increíble, a ver... que haya tanta... sí, la diferencia es que tiene E5, sí. Pero en otras líneas, no... en esa línea, si la dama estuviese en G3, no existe eso. Sí, si la dama me hubiera hecho esta... A5, pues comías y esos E5 no existían, ¿no? Aunque te comían aquí. A ver, un segundo. Podías hacer B por, caballo por, caballo por, B por A. El problema es que aquí está el D4, ¿no? El ha hecho dama F4 para defender, para defenderlo, ¿no? Sí. Claro, o sea, A5 había que comer directamente y dejarte comer en B4. Aunque está el de B6, pero... vaya, aquí por E5, ¿no? No era nada fácil esto, en realidad, ¿eh? Claro, curioso, ¿no? Pero si veías esto, sí podías... sí, claro. ¿No? Con el E5 allí parece que tienes mucho espacio. Uh-huh. Pero, bueno... él hizo dama F4, que es muy normal también para mantener un ojo sobre ese peón. Pero ahora E5, A5 saca su contrajuego. Sí, muy bien, Neuri. Aquí yo creo que aquí... no sé si es posible comer y después jugar una 4 para mantener ese peón allí en A5, que es débil, por lo menos en los finales. Que no quiero cambiar en D6 porque ya simplificaría muchas cosas. A ver, sí. Bueno, vamos a ver cómo maneja esto Alan. Bien, pues todo esto, ¿qué tal Wesley hizo con Bocaturo? Uh-huh. ¿Cómo es? Le comen aquí en... bueno, este hay que comerlo. ¿Qué posición hay? Hay aquí este aquí, ¿no? Vale. Torre 7. Y alfil por A6, caballo E4 y te están entrando todas las torres allí, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver. Caballo C2. Sí, aquí me imagino que también existe caballo por C7, ¿no? Sí. Caballo por C7. A todo esto, he llegado aquí, ¿qué ha pasado? A ver, han cambiado... pues aquí en vez de 5, que controla la posición un poco, ha preferido comer el peón. Pero ahora el negro también va a poder expresarse. Porque sí, Alan quizás no vio caballo D3, dame 3, caballo E5 tiene, ¿no? Dama E3 y caballo E5, incluso caballo B2 tocando. Sí, ha valorado que tiene un peón de más aquí, pero Neuris tiene mucha compensación. Posición interesante, donde era mejor jugar E5. La verdad es que es la típica posición que si no te puedes comer un peón, uno ve E5 y dices, joder, tengo muy buena posición, ¿no? Tengo clara ventaja, pero a veces pues nos dejamos llevar por el material, ¿no? Pero E5 es verdad que una vez que se piensa, sí que es... así que es muy buena. Entonces, bueno, pues resistiendo Neuris Delgado, que como hemos dicho, tiene 1000 vidas. Tiene 1000 vidas y no... está sufriendo un poco, pero... pero ya pataleando. Uf. Ojo, caballo por D4. ¡Pop! C por D4. Y torre B7. Gana la dama ahí. Y luego el de D4. Guillermo Vázquez... está haciendo, sí, partida de libro, ¿no? De ataque indio, casi. Sí, parece que se van a poner... bueno, aquí... sí, aquí ganando Paraguay. 1,5.
Bueno, aquí queda mucha partida todavía. Sí. A ver, Gaby, Candela. Bueno, también queda mucha partida, puede pasar cualquier cosa Uf, aquí. aquí quién sabe, 4 minutos cada una. El rey negro no está mal ahí, está protegido con sus piezas. Esta es la que más clara tenía Argentina, que bueno, tiene 2 peones de más. Es verdad que hay cierto bloqueo, pero se supone que caerá ese bloqueo, ¿no? Sí. O sea, en teoría irían uno y medio y todas las partidas. A ver, Estelar y Ana Paola creo que estará mucho mejor, ¿no? Tiene este Sí. peón de más, que bueno, hay que transformarlo. Los peones tienen que avanzar y quedarse, luego hay que jugarlo. Pero sí tiene peón de más desde el principio. Así que bueno, todavía Argentina creo que con cierta ventaja. Sí, por ahora yo creo que va uno y medio. Bien, Y quedan vamos. tres. Volvamos. Alan le hace dama E3. Neuris tiene que elegir dónde poner este caballito. A E5, a B2. Ambos tocan en C4. B2 quizá forzar un poco más, ¿no? Porque tocas y ya preparas caballo por C4. Sí, esto ya está, Blas. Esto ya no hay nada que hacer. Alan va a tener que a caballo E5, al caballo B2, hacer alfil E2. Cambiar todo en C4, caballo A5 y bueno, llegar a ese final de damas que Parecen van a tablas. firmar las tablitas. Aquí Guillermo arrasando. Sí. Y entonces, bueno, pegamos a María José Campos contra Jennifer Pérez. Hay un Bueno. F a F4 puedes comer. Y dejarte comer, porque digo, bueno, F4 se va de la mano porque has puesto ahí. Pero bueno, mientras puedas comer, tampoco hay que pensar mucho más. Aunque da un poco de miedo, ¿no? Meterse en ese final allí de Sí. comer todo y alfil por F4. Y ahora que más natural es hacer F5 y E4, F5, te vas aquí y meter E4. E4 sí. y si D por E, D3 o F por y luego ya D3. Sí, creo que para activarse está muy bien aquí el. Sí, das un peoncito, pero es verdad que las columnas abiertas y este alfilazo ahí apuntando te favorece un poco. Y un peón en D3 allí siempre es molesto, ¿no? Tenerlo ahí. Bueno, momento crítico, decidiendo si juega F4 o no. Y aquí, bueno, Candela mejoró su posición mucho. Sí, y vamos a ver, le tocan aquí, supongo que torre G8, ya la ha hecho defendiendo. Sí. Y tiene, por supuesto, mejor estructura, el flanco de rey no corre rápido de Gaby. No, y es que el caballo está llegando a E4 muy rápido, ¿no? Caballo F6, caballo E4. El rey también está mucho mejor que el rey en G1, así que, bueno, buena posición allí para Candela. Buena posición y bueno, Tomás sigue empujando. Y esta partida es la que puede definir todo, ¿no? Sí. Bueno, Ana Paola con su peón de más, pero le está costando progresar, ¿no? Sí. Bueno, parece, sigue pareciendo que Argentina lo tiene más o menos controlado, pero una vez que, bueno, seguramente aquí cambien todo y hagan tablas, que Guillermo, bueno, no lo tienen tan controlado porque aquí Paraguay dijimos que se debería adelantar. Uy, ese 4 a 4 es un poco feo, ¿no? El 4 no es un poco de respeto de más al negro, ¿no? Queriendo Sí. quitar B5, pero. Pero no parece que hiciera falta. Es que aquí el 3. problema es si te hacen F5 y te doblan las torres en E con negras, siempre van a tener algún E4 que te va a incomodar mucho, ¿no? Y tú no tienes cómo incomodar ese alfil de C5. Así que, bueno, yo creo que el negro está bastante bien aquí. Están repitiendo aquí. Bueno, Bueno. Candela, yo creo que no debería repetir aquí, pero bueno. O sea, ¿Ellos le jugar. pueden preguntar al capitán o no? No, no se puede hablar ahí.
Pero, mira, pues no, no ha querido, ha cambiado en F2. Muy bien. Bien, tiene carácter Candela, me gusta. Bueno, ahora sí hace 4, gana casi, ¿no? Porque ese caballo a ver si no lo sacas, así que tendrá que volver. O sea, que hay que hacer caballo Ay, F3 caballo urgente, F3. ¿no? Y el final es interesante, las negras un poquito mejor, pero difícil de... Tienen que activar este caballito Candela, ¿no? Sí. Sí, yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa todavía, pero... C5 va con mucho sentido esta chica, juega muy muy bien. Bueno, ahora hay 4 y caballo de 5, parece interesante, ¿no? Para adelante, ¿no? Sí. E4. Mira un poquito para adelante, sí. Hizo a 5. A ver, hizo A5. E4. Quizá el caballito por aquí. Ya, este 5 fue un poco raro, sí. Digo, en la 5. Caballo B6 para caballo A4. Claro, Sí. caballo B6 lo que le va a temer es caballo Es B3, ¿no? caballo B6, caballo B3 que me toca 2. Es verdad que esta posición parece que te tomas uno por aquí. Pero bueno, el de A en un momento puede correr. La verdad es que estos finales son muy difíciles de jugar. Ha jugado E4. Pero es que va, quiere ganar Sí, como sea, ¿sí? muy bien, buen carácter. Y a ver, volvemos ahí a... Bueno, ya hicieron tablas Alan y Neuris. A ver qué se actualiza, ahí está. Y bueno, Guillermo completamente ganado, de hecho es pieza de más. Así que ahí está. Sí. Guillermo adelanta Paraguay. Y aún así diría que que Argentina tiene buenas oportunidades de remontar, ¿no? Viendo las partidas. Bueno, ahora mejoró bastante esto. Sí, es verdad, ha logrado. ¿Qué había pasado aquí? Torre D8, torre F1, ha cambiado damas. Y ha logrado hacer, sí. Ha mejorado esto para María José. Sí, se ve muy bien. Y Esta ya. partida es... ¡Uy! Caballo B3 la ha hecho A4 y caballo A5. Bueno, ahora mejor rey, mejores peones también. Sí, Candela ahí sigue apretando ahí un poco. Mira qué truco más gracioso ha intentado aquí el negro con este caballo B7. Sí, A por B, torre por A3 es jaque. Pero bueno, más allá del truco, la posición está perdidísima. Y Ana Paola ahora parece que va progresando. Pero muy bien, Ana Paola, cómo fue poco a poco allí haciendo el 5. Alfilito ahora bien, el otro colaborando hacia Muy bien. cuatro. Y Argentina, como decimos, tiene pinta de que va a remontar este match, que va uno y medio a medio favor de Paraguay. Mientras veo que Pero es... un momento a la de Candela, que creo que le está atrapando el caballo, ¿o no? Rey D6, C4. Muchas casillas para el caballo no hay. Bueno, C4 permite D4, ¿no? Sí, D4 ya es que son... Sí, D4 por D, C por D. Ah, ya están allí. Sí. Ajá. Bueno, y Candela parece que se puede imponer a Gabriela Vargas, una jugadora súper experimentada. Muy, muy buena jugadora. C5. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que viene a ser ya medio de desesperación, ¿no? Además tiene 10 segundos y ya es la que dice, bueno, voy a ver, hacer alguna por aquí. Pero sí, esta posición es poco hacer. La buena de Gaby. Que lo sigue peleando. Muy bien, Candela, ¿eh? Va Muy 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 bien, bien, sí. sí. Me ha sorprendido, sí, esta partida muy bien. Y entonces, ta ta ta. A ver. ¿Qué más? Entonces irían uno y Ana Paola ha medio. ganado ya. Ajá.
también, bueno, buen trabajo el suyo. Iguala el marcador. Irían 1,5 a 1,5. Sí. 1,5 a 1,5, pero con sí, Tomás esta partida... Kapitanchuk, que lleva un buen rato apretando con esos dos peoncitos. Hasta va a tener el DH en uno pasado. Bueno, esto no se le puede escapar a Argentina. Esto ya está ganado para Argentina. Y esta posición ahora mismo parece muy igualada. Así que pintaría un 4-2 para Argentina. De hecho ya van 2,5. Y Argentina depende que Tomás Kapitanchuk pueda rematar esta partida, que ha controlado muy muy bien también. Como digo, ¿no? Qué mérito tiene Argentina y compitiendo con un equipo de gente joven. Y bueno, vamos adelantando a ver unos resultados aquí. Sí. A ver, Brasil va 1-0 ganándole a Cuba. No. Ah, vale, no, 1-1. Vamos a poner, ¿no? Ah, 1-1. Ha perdido Supi con Quesada. Ah, ya. Acaba de Estados perder. Unidos 2,5 a 1,5 sobre Italia. Aquí hemos dicho que Argentina va a ganar a Paraguay. Y Grecia intentando parar ahí a Polonia. Ha ganado Cori, por cierto. Jorge Cori ha ganado a Canadá. Sí. Va 1-0 por ahora, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, Kapitanchuk dice, bueno, tengo los dos del Dama y ahora tengo dos en el de Rey, ¿no? Me sobran los peones. Bueno, buena partida que ha controlado, como hemos dicho, muy muy bien. Ganó ya Candela, decíamos, 2,5 a 1,5. Y con la victoria de Tomás Kapitanchuk se define el match. Sí, Argentina va a definir un buen match por ello. La verdad es que creo que Se lo han ganado, se lo han trabajado. Sí. Bueno, Jennifer, no sé cómo lo ha hecho, pero ha sacado aquí adelante mucho. Vamos a ver, rey E2. Tiene torre H4 que fuerza a cambiar torres. Ahí la hace. Jennifer juega muy, muy bien. En especial, ajedrez rápido es muy fuerte. Rey F3. Y ahora con torre por E4 creas otro peón. El de D y el de G, avanzas uno, avanzas el otro, lo apoyas con el de G con el rey, usas el otro para despistar. Fijaros, mientras el flanco de dama de las blancas, que tarda un poco más en moverse, o el peón de 4 que está bloqueado. Buena pinta. Pero mira, no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. G4, esa sí fue muy rara. Es rara, pero sobre todo después de torre H4, ¿no? Si lo hubiera hecho antes de torre H4 me parecía normal, pero justo cuando hizo torre H4... Pero también a veces, pues en rápidas uno ve una cosa y esto. Bueno, ahora alfil por D4 y ojo, que a ver qué haces, ¿no? Tendrás que cambiar en D4 porque te están comiendo un B6 y también corre. Pues ha hecho torre H2, rey G1. Cuidado que ahora no tienes alfil por D4. Haces alfil G3. Que le va a comer en B6. Y aquí ya puede pasar cualquier cosa, que el DC también corre. El DC también corre. Sí. Bueno, además puede comerse el DA5. El DA5 y ya, o sea, el perder. Dice, claro, dice eso. Tiene solo un peón, ¿no? El otro, ¿no? Que... Sí. Si se le ha escapado a Jennifer la partida. Pues espera, sí, no, justo digo y se ha dejado mate. Y alfil F4 y mate. Pero ¿y por qué se puso a dar esos hackers, no? los nervios de María José. Estaba aquí, lo tenía totalmente controlado. Podía hacer alfil por A5. Podía avanzar, sí. Y le ha dejado. Bueno, ha empujado al rey rival a darle mate, ¿no? Sí, le ayudó, ¿no? Sí. Mátame. Bueno, pues Jennifer se le había escapado el final, pero entonces ahora sí que vamos a ver. No te puedo creer. Pero que había cuatro peones pasados. A ver un momento, ¿qué ha pasado? Aquí, H5, torre H8, torre H1, torre A8. Dábamos por totalmente ganada esta posición. Torre 7, pero aquí ha dado ese. Supongo que viendo, bueno, alfil por E6 y torre de 7 es la posición. Abandona, ¿no? Abandono, o sea... sí, eso es. A ese rey E4 vuelve
La idea de cambiar el de A por uno de los de E no parece, pero bueno, aún así. Avanza. Da jaque. ¿Qué hace torre G7? Torre Están, que G7 es ha muy hecho. raro. Caballo E4, le ha caído este. Y le ha caído este. Y No, ha vuelto. Y no va a ganar Tomás Capitán Chuk esta no te lo partida. puedo creer. Y a la vez, Jennifer. Espera, espera, espera. Espera. Que alfil de 5 le abanica al caballo, no lo hace. Alfil de 5 le abanicaba al caballo, ¿eh? Le controlaba totalmente al caballo. Fijaros, Increíble. esto es súper importante, ya que lo han hecho, vamos a aprender todos. El alfil a esta distancia de 3 casillas del caballo, fijaros, le controla completamente y el resto era avanzar. Esto es muy importante aprenderlo porque es un tema bastante común, ¿no? Contra la lucha de alfil contra caballo. Entonces, bueno, pues rey E8, alfil aquí. A ver, siguen por aquí. Increíble, qué partida, qué match. Y ahora ya caballo D8 y esto. Y el match que se le va a escapar a Argentina es tremendo. Sí. Tremendo, Paraguay aguantando. Por cierto, Cuba ya ganó a Brasil. Vamos ahí, Cuba. Volviendo, Estados Unidos machaca a Italia, como les habíamos pedido, para obtener chances. Aquí han empatado ya Argentina-Paraguay 3-3. Uy, Grecia le ganó a Polonia. Grecia la gana a Polonia. Sí. 2 y medio, 3 y medio. Bueno, pues sorpresón. Sorpresón. No sé si viene bien esto, porque a ver si se va a meter Grecia a luchar por las terceras plazas. Cuba gana Queda 4-1. Perú. Perú no sabemos ahora. Tenemos un 2-2 ahí. 3-2 para Perú. Sí. Quedando chumpitaz. Contra A ver si. Souquillo. A ver si tenemos la partida de chumpitaz por aquí. Vamos a ver. Es chumpitaces este tablero. Voy a ver si soy capaz de encontrarlo aquí. No, este no es. Este no es. Difícil encontrar las partidas aquí donde nos las ponen, que nos las ponen sin nombre, simplemente enlaces Sí. PGN, y hay que poner un poco. Esta tampoco es. Qué locura el 3-3 de Argentina. Me sorprendió mucho. Bueno, Cuba renaciendo nuevamente, 5-1 ganaron a Brasil. Sí. Bueno, no tenemos, creo que va a llegar antes el resultado que el que encontremos ahí. Bueno, el resultado no acaba de llegar. A ver si alguien en el chat nos dice cómo va Chumpitaz. Nos dice Salvavía, Perú está ganado. Vemos que van 3-2. Ah, es esta, ¿no? A ver, que no me acuerdo de su. Es este, ¿no? Sí, es Sí, esta sí. partida. Ah, está ganada. Ah, perfecto. Ah, Bueno, va a está ganar ganada. Sí. entonces. Entonces, muy bien, Perú ganando a Canadá. Esto, obviamente, puede ser una desgracia empatarlo, pero perderlo, ¿no? Bueno, y Perderlo, ya con empatarlo ganan el match sí. también, así que ya está definido, sí. A ver, G4 aquí. espera, vamos a esperar a esto y daremos entonces la clasificación. Corre ahí. La típica que el resto del equipo está diciendo, bueno, haz tabla, no vaya a pasar cualquier cosa, ¿no? A ver, cómo define aquí Chumpitas. Torre 3 le hará nuevamente, pero ya le hace F3 y ya le termina de ganar aquí. Dos peones
siempre son muy fuertes los peones pasados y ligados. Aquí G3 y torre C3. Bueno, seguro. Bueno, ya quiere hacerle G2, sí. Avanza. Quitar al rey, volver a avanzar. Bueno, hay que tener cuidado con un último truco que puede ser G3. Bueno, ya no lo hice, ¿no? Sí, sí. Un ahogado por ahí. Sí, sí. Rey G4. A ver, F3 ya define. F3. Y no hay que empare esos peones. Bueno, rey H3 todavía. Ahora tienes torre F1, ¿no? Para que no te avancen. La torre F1 todavía puedes hacer F3, ¿no? Torre por torre C1 y esto. Sí. Aquí. Bueno, F3 y se acabó, ¿no? F3, F2 y torre H1 está viniendo. Y hora de abandonar. Pues, muy bien. 4-2, ¿no? Un pitaz. Ganó Daisy también, ganó Jorge Cori y ganó Germán Kirguayo, que nos está demostrando que es muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, a ver, que abandone, que queremos tener la clasificación. Ahí está. Y vamos a ver entonces cómo nos queda la clasificación final. Bueno, pues Perú con dos victorias y una derrota iría en segundo lugar, empatado con Polonia e Italia. Ahí vemos, sí, a Estados Unidos 3-3. Argentina, que es el mejor de los nuestros, ahí llevan dos puntos, a dos puntos de clasificarse. Igual Cuba, Brasil y Paraguay con un solo punto. Así que ahora mismo es Perú quien está ahí peleando con Polonia e Italia para clasificar. Y nada más, mañana serán tres rondas más. Mañana estaremos otra vez desde la 1 de la tarde aquí de Hora de Madrid hasta más o menos como ahora, hasta las 10, 9 horitas de retransmisión de esta Olimpiada Online para ver, bueno, pues jugadores ya no tan conocidos por el gran público, ¿no? Fuera de la super élite, pero que por supuesto dan un grandísimo espectáculo. Pues nada, ¿y tú? Mañana nos volveremos a ver por aquí. Bueno, gracias, Divi. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, ¿y tú? Hasta mañana.